¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes este viernes 28 de octubre. Los saludamos con el gusto de todas las mañanas. El documento que recibí de Manuel Espino fue un libro que acababa de publicar por esos días. Nos dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sobre las palabras expresadas ayer en un foro del Senado por el exfuncionario del gobierno federal, Manuel Espino, quien dijo que le había entregado un documento al secretario de Gobernación para buscar un acuerdo con los grupos criminales. Ese documento, según el secretario de Gobernación, fue un libro, y al poco tiempo que le habría entregado 7 meses, y al poco tiempo el señor Espino dejó el cargo. Vamos a tener las secuelas de eso que dijo ayer Manuel Espino ante senadores. Por faltar a la verdad al presentar pruebas inventadas y falsas en el caso Ayotzinapa, los abogados de los 4 militares acusados de participar en la desaparición de los 43 normalistas anuncian que van a presentar una denuncia contra Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación. Esto por lo que publicó el New York Times respecto de las palabras de Alejandro Encinas, palabras que ayer Alejandro Encinas, pues si no desmintió, dijo que habían sido sacadas de contexto. En la media mañana, tiempo de México, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma va a recibir el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Esto va a ser en el Teatro Campo Amor en Oviedo, España. Pues no va a coincidir con el horario del programa, pero vamos a estar cerca de este gran reconocimiento para un arqueólogo mexicano, un premio, uno de los más importantes que hay en el mundo, que no fue saludado ni por el presidente de la República ni por los funcionarios de cultura de su gobierno. Parte de lo que tendremos hoy, más las entrevistas con los personajes esenciales de la vida pública en México, más lo que se vaya acumulando en las próximas 3 horas. Esperamos sus comentarios en Twitter, @ Ciro Gómez L, en Facebook y en Instagram, Ciro Gómez Leiva, en Twitter, Radio-Fórmula, y en Facebook, Radio Fórmula. Quédese con nosotros, estamos por la mañana, hacemos una pausa y al regresar con todo esto, con toda esta información, comenzamos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. Siete con diez, Manuel, buenos días. Ciro, por la mañana, buenos días, buenos días a todos en Grupo Fórmula. Bueno, pues como decías hace un rato, Ciro, y hoy viene en la primera plana del periódico Excelsior, Secretaría de Gobernación dice no avaló plan de Espino sobre narcos, y esto se dio a partir de un foro al que se llamó ayer en el Senado de la República, un foro que se llamó Seguridad y Justicia por un México Mejor. Varias personas convocadas por la Junta de Coordinación Política, por alguien de la Junta de Coordinación Política, pues diversas personas que conocen de esta materia, se hizo una reflexión, etcétera. Y pues por ahí se convocó también al señor Manuel Espino, que él, por cierto, fue el ex líder nacional del PAN, después converso a Morena, y que erróneamente, no entiendo por qué lo presentan como ex comisionado nacional de seguridad, que jamás fue. No. Que jamás fue. Y quizá por ahí viene el inicio de todo el error. Él, el cargo que tuvo más recientemente en la Secretaría de Seguridad, fue comisionado de Protección Federal, cargo que dejó... Que es otra cosa, que no tiene nada que ver. No, bueno, pues diríamos que es un coordinador de policías que cuidan edificios federales. Esa es la responsabilidad que tuvo, ¿no? Y hoy es líder de una cosa que se llama Ruta 5. Es un grupo de organización social, política, etcétera, con base allá en el estado de Durango, de donde es originario. Y pues hizo una serie de reflexiones él sobre lo que considera pues tendría que ser algo tomado en cuenta para poder pues negociar con grupos delincuenciales. Pues no sé si la paz, no sé si una baja de intensidad a la violencia que hay en el país, que se maten menos. Pero bueno, él dijo, yo le propuse al secretario, al de Gobernación, algo que he propuesto en otros países. Lo que yo vengo a plantear es que nos abramos a la posibilidad de los acuerdos, pero no de cualquier manera, no con cualquiera, y que no se materialicen los acuerdos. Dijo el secretario de Gobernación que la propuesta que puso en sus manos es que iba a buscar la manera de hacer llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México, logre hacerla llegar, solamente recibí, pues logré respuesta de dos. Eso dijo. De dos grupos criminales. Dos grupos a ver, vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer en este foro. ¿Cómo se llamó el foro? Este foro que se llamó, voy, Seguridad y Justicia por un México Mejor. Al señor Manuel Espino. Le propuse algo, le insinué, le sugerí algo a la secretaria de Seguridad. Y al día siguiente, en su comparecencia en el Senado, darme nombre, pues me fustigó. Porque yo me fustigó su discurso. Yo le decía a la secretaria... de los acuerdos, no de cualquier manera, no con cualquiera, y que no materialice los acuerdos tampoco cualquiera. Yo le dije al secretario de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos, iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México, y logré hacerla llegar a algunos, y solamente recibí respuesta de dos. Si esto se hace en México, entramos. No, pues qué delicado, ¿no? Porque dijo que había puesto en manos del secretario de Gobernación una propuesta de Adán Augusto López, y que después liga, o al menos así frasea el señor Espino, esa propuesta se la hizo llegar a dos grupos criminales. Lo que fue decir ayer en el Senado, según como está fraseado, es que le entregó una propuesta al secretario de Gobernación y luego de ahí salió a entregársela a grupos criminales. O así se entendió. Aparentemente con el aval del secretario de Gobernación. Pues, o así se interpretó, efectivamente. Sí. Pese a que ya lo había descalificado la secretaria de Seguridad, sí, claro, Rosa Isela Rodríguez. Entonces daba la idea primero de una especie de división ahí en el gobierno. La Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Seguridad no quiere ningún tipo de acuerdo con los grupos criminales, pero fui a ver al secretario de Gobernación, le dejé una propuesta, se la puse en las manos y de ahí salí a buscar a los grupos criminales y logré hacer contacto con dos de ellos. A mí me sorprendió
Y le pregunté al secretario de Gobernación, que estaba en La Paz, uh-huh. estaba en nuestros foros, encuentros, recorriendo el país, le pregunté textual, ¿le diste luz verde cuando te entregó ese documento o no? La respuesta de Adán Augusto López, y además con autorización para reproducirla, fue: lo recibí, se refiere al señor uh-huh. Espino, lo recibí hará unos 7 meses y me llevó un libro de su autoría que me comentó contenía una estrategia para combatir la criminalidad partiendo de una negociación con las organizaciones criminales. Al poco tiempo dejó el cargo de comisionado del Sistema de Protección Federal. Te mando un abrazo. Es decir, el señor Espino lo recibió el secretario de, le dio de un libro. Gobernación. Seguramente tocaron el tema, le enseñó un libro que suponemos por la fecha, es el libro Cuando por la Patria se Muere, uh-huh. publicó en 2021. Y probablemente le dijo, mira, es tan buena mi idea ya publicada en este libro que se la voy a entregar a los grupos criminales. A lo cual el secretario de Gobernación le habrá dicho, pues es tu libro, pues lo que quieras. Pues muchas gracias. Y ya, pero de ahí a levantar el tema de el gobierno negocia con cárteles lo que sea, me parece que es un exceso, o por lo menos es una mala interpretación, ¿no? No, porque mala además lo que no dice el señor Espino y a título de que fue sí, el embajador de quién, ¿no? del gobierno... De representante de grupos delincuenciales. ¿Y cuál es ese acuerdo? ¿A cambio de qué? En fin, pero pues en la hora del show y de buscar el momento TikTok, pues sí. Antes eran los 15 minutos de fama, ahora es el momento, TikTok, ¿no? Nos preguntaba un... Hacía estas preguntas, un analista... Anoche, cuando tocábamos, le preguntábamos información sobre esto, su opinión, y decía, ¿qué es lo que van a dialogar con los criminales? Y para eso se hicieron estas controvertidos cambios a las leyes, para darle más fuerza uh-huh. y más presencia a las Fuerzas Armadas, para ir a capitular con los grupos criminales. En fin, pero bueno. Como era de esperar, las palabras del señor Espino, y que ese era su objetivo, están en las primeras planas de algunos diarios. Sí, sí, y se remueven algunas historias. Hoy lo recuerda bajo reserva del Universal, cuando era presidente del PAN, por ahí en algún momento fue coordinador de giras un señor de nombre Nauma Costa, de giras de la Presidencia de la República, en épocas del presidente Vicente Fox. Y detenido por la Fiscalía de la República, la CIEDO en su momento, José Luis Santiago Vasconcelos, ya desaparecido, encabezó esa investigación. ¿Por qué? Porque este señor duranguense, cercano, muy cercano, Nauma Costa, Naim, muy cercano a Manuel Espino, pues fue detenido acusado por filtrar la información de las giras del presidente Fox a grupos delincuenciales. Mágicamente, como era que un... Que luego cercano, nada se probó, ¿eh? Vaya hoy. Mágicamente, cercano al poder, lo detuvieron, lo arraigaron, lo metieron al Moloya y a los 5 días salió. Y se acabó, ¿no? Y se acabó la investigación. Pero ahí quedó esa historia. Y por ahí hay otras historias también que dices, bueno, pues van a removerle pues ese grupo raro, ¿no? Y por ahí también gente en su momento de Alfonso Durazo. No solo en esa época del presidente Fox, sino en esta época, porque él es el que lo lleva a Secretaría de Seguridad. Manuel Espino, presidente del PAN en las elecciones. ¿Cuándo las elecciones? Del 2006, las elecciones presidenciales. Esa es otra de las pruebas de que el cuento del fraude electoral del 2006 es un cuentazo. Cuentazo. Imagínate si hubiera algo a lo que habría tenido acceso el señor Espino. El señor Espino hubiera, claro, pero corrido a entregarlo. Felipe Calderón ganó la presidencia a pesar de... el trabajo casi de sabotaje que hizo desde adentro del PAN el propio Manuel uh-huh. Espino. Luego trató de, en fin, de formar distintos grupos, de acercarse a Andrés Manuel López Obrador, de acercarse al movimiento, bueno. Consiguió esta chamba y nada más quiso ser candidato por Morena al gobierno de Durango. Pues creo que
traía 3% en las preferencias y ayer reaparece en un foro presentándose como el hombre capaz de hacerla de embajador con los grupos criminales. La pregunta es, bueno, probablemente él tenga forma de llegar a los grupos criminales, pero ¿embajador de quién? ¿Del gobierno? ¿O de ellos? No, por eso, pero tú eres un embajador y haces un trabajo. Transformación. Bueno, Naum Acosta me dice, ¿no duranguense? Sí, del grupo de Durango, pero realmente es de Sonora, de Agua Prieta, Sonora. Cierto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por eso. 92, bueno, vamos si quieres al tema, Ciro, sobre lo que pues y lo que se ha estado comentando en relación a las declaraciones. Pues primero que supuestamente le dio Alejandro Encinas al New York Times, ¿no? Y que ayer Alejandro Encinas, pues como bien decías, si no las desmintió, dio elementos para pensar que más o menos las dijo. Porque dice que no sé cuántas pruebas, hoy lo detalla Carlos Marín, pues algo así como de 90 y tantas pruebas o 150 y tantas pruebas. Algunas de ellas, muchas muy importantes, pues quedaron desestimadas. Entonces, pues sí quedaron algunas desestimadas. ¿Cómo impacta o cómo impactará todo esto, no solamente para los militares a los que supuestamente se les retiró la orden de aprehensión, sino a los 4 militares que están en la cárcel, pues por lo pronto en la cárcel militar, en la prisión militar, pero pues acusados presuntamente no solo de haber participado, sino de haber señalado y ordenado la muerte pues de varios de ellos? Entonces, la intención es saber pues hasta dónde, y no sé si ya podemos tener en la línea telefónica a uno de los abogados precisamente de estos 4 militares detenidos hoy por el caso Ayotzinapa. En cuanto esté listo, pues nos avisan para poder platicar con él, para poder escucharlo y saber lo que por ahí dice. Incluso ahí está ya César Omar González, abogado pues de estos 4 militares precisamente detenidos por el caso Ayotzinapa. Abogado. Uniendo más y mejor. ¡Cólalo! Recorriendo el mundo. Venecia está ubicado en Italia y es un destino turístico muy visitado por todos. Buenos días, Manuel. Buenos días al auditorio. Pues, ¿cómo ven ustedes todas estas declaraciones? Por lo pronto, lo que reflejó el New York Times, lo que intentó salir a defender ayer Alejandro Encinas, y cómo puede repercutir en favor o en beneficio de sus defendidos. Pues bueno, lo que publicó el New York Times es algo que nosotros hemos venido alegando desde el día uno que tomamos la representación de estos 4 militares. Hemos alegado por su inocencia y hemos alegado por la falsedad de las pruebas, tanto en el proceso como en el informe que emitió el subsecretario Encinas. Por otro lado, pues me parece que el presidente es normal y hace bien. Nosotros respetamos mucho al presidente de la República, y eso viene a respaldar a sus funcionarios. Sería en este caso el subsecretario Encinas, que debería hacer un acto de reflexión, como lo hizo el fiscal Gómez Trejo, y pues yo creo que ante el escándalo y ante lo dudoso de su actuar, separarse del cargo para garantizar un proceso y una investigación transparente y que deje de estar afectando la figura presidencial, para que todos podamos conocer la verdad de lo que pasó en Ayotzinapa. Que se separe del cargo Alejandro Encinas. Pues yo creo que debería ser lo prudente. Eso nos permitiría tener un proceso objetivo, transparente y sin injerencias, y nos permitiría que las víctimas de esas 43 desaparecidos pudieran tener un acceso a la verdad, no a una verdad fabricada con pruebas de dudosa procedencia. Bueno, eso difícilmente va a ocurrir, César. Muy difícil. ¿Perdón? Eso muy difícilmente va a ocurrir. Pues muy difícilmente, difícil. Viste, escuchaste ayer lo que dijo. Pero debería de ser lo correcto.
sucedió con el fiscal Gómez Trejo y debería de suceder en este aspecto. Me parece que las declaraciones del subsecretario Encinas, que ahora dice que no dijo lo que dijo ante el New York Times, en el cual él mismo duda de la veracidad de algunos de los mensajes que agregó a su informe, pues lo ponen en una situación francamente lamentable, ¿no? Las víctimas esperaban mucho de esta investigación y pues nos encontramos en un escenario probablemente peor que el de la verdad histórica. Bueno, hoy en primera plana el Universal vemos esta nota que dice abogados de militares, es decir, supongo que ustedes anuncian que van a demandar a Alejandro Encinas por faltar a la verdad al presentar pruebas inventadas. ¿Es correcta esta información? Lo hemos dicho desde el principio, pues evidentemente implementaremos todas las acciones legales que estén a nuestro alcance para garantizar la debida defensa de nuestros representados y para garantizar su libertad y para garantizar la verdad y la justicia. Dentro de estas acciones legales, si se encuentra alguna acción de carácter penal, como pudiera ser una denuncia, pues evidentemente nosotros estamos no solo analizándola, sino preparándola y allegándonos de los documentales forenses que nos permitan acreditar nuestro dicho al momento de presentar la denuncia. Solamente votaría que dicha denuncia no es necesariamente en contra del subsecretario Encinas, es en contra de quien resulte responsable y en contra de quien haya faltado a la verdad o haya alterado pruebas en perjuicio de la sociedad, de los familiares de las víctimas y de mis representados. Es una denuncia que estarían preparando y no es necesariamente o no es solo contra Alejandro Encinas. Es una denuncia que se está preparando en contra de quien resulte responsable por la manipulación y alteración de la verdad y de las pruebas y estos lamentables hechos. Ahora, ¿sería útil, por ejemplo, llamarlo quizá a declarar en el proceso abierto contra los, pues, contra el general y el resto de los compañeros militares? Desde luego que es algo que vamos a hacer. Nosotros, dentro del proceso de los cuatro militares, que ya está abierto y ellos están ya formalmente sujetos al proceso, estamos nosotros ya en la etapa de ofrecimiento de pruebas, ya presentamos el recurso de apelación en contra del auto de formal prisión y desde luego que en el momento procesal oportuno, al momento de desahogar las pruebas dentro de la causa penal, será una diligencia importante la citación al subsecretario Encinas para que declare y sea objeto de un interrogatorio por parte de esta defensa. Nosotros estamos muy confiados en que tenemos un Poder Judicial Federal sólido, que estoy seguro sabrá hacer justicia y nos dará la razón en algún momento. Y mientras tanto, siguen corriendo los días para los cuatro militares a quienes están defendiendo. Mientras tanto, efectivamente, sí, siguen corriendo los días y siguen estos cuatro militares que no han hecho más que servir a su país, privados de la libertad y alejados de su familia, tratando de defender su nombre en lo personal y el nombre de la institución con mucho honor y mucho decoro. El general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirito Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel. Presos por estos hechos, pues al parecer sin gran base, que el propio Alejandro Encinas habría puesto en duda de acuerdo con el trabajo del New York Times presentado el miércoles, pero que ayer Alejandro Encinas de alguna manera desmintió con el tradicional, pues sí. Es que me sacaron de contexto. Es correcto. Ahora, abogado, en el caso de la insistencia, de acuerdo con lo que supimos, la reunión del martes, si mal no recuerdo, en Palacio Nacional, por supuesto no participaron ustedes, sino los padres de los jóvenes normalistas desaparecidos, muertos, y sus defensores, insisten ellos en que se retome fundamentalmente el caso, piden dos cosas, pero fundamentalmente es el caso de que se vuelvan a emitir las órdenes de aprehensión fundamentalmente contra militares. Ellos hablan de 20, entiendo que son un poco menos, pero la intención es ir contra más integrantes de la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Eso cómo lo tomarían ustedes? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo pulsan? Pues digo, yo
yo lo tomo, la ciencia lo toma como pues un esfuerzo absolutamente legítimo por parte de las familias. Nosotros siempre hemos dicho que somos empáticos con ellos y entendemos su dolor. Uh-huh. Es entendible que ellos quieran ver responsables, ¿no? En cualquier dependencia gubernamental federal, ya sea la Secretaría de la Defensa o la institución que esto sea, entendemos su desesperación y entendemos su dolor, pero no por ello hay que llegar a la verdad, pero no hay que llegar a la verdad a cualquier costo. No hay que llegar a la verdad fabricando pruebas, fabricando mensajes, alterando los hechos. En este caso, pues a nosotros nos toca hablar con la Secretaría y nos toca hablar con nuestros cuatro representados, y ellos no tienen absolutamente nada que ver en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, sino al contrario, auxiliaron en todo momento a los jóvenes y buscaron siempre su seguridad. Entonces, entiendo a la familia, entiendo que ellos exijan resultados, exijan justicia y exijan de alguna manera responsables en este caso, pero no habría que hacerlo a cualquier costo ni mediante la fabricación de pruebas o falsedad de hechos. Bueno, muchas gracias. Gracias, César. Buen día. Gracias a ustedes, Ciro. Gracias, Manuel. Buen día. Gracias. Muy buen día. Buen día. Bueno, están preparando una posible denuncia no solo contra Alejandro Encinas, sino contra quien resulte responsable, uh-huh, dentro del gobierno, dentro de quienes elaboraron este informe de la Comisión de la Verdad, por faltar a la verdad, al presentar pruebas inventadas y dicen falsas. Pues es lo que dice. Y llegar a la verdad, dice, no a cualquier costo, no inventando mensajes, no alterando la verdad. Pues esa es la valoración que están haciendo los abogados, ¿no? La jornada ya convirtió la nota del New York Times en volada. Ponen en su editorial de hoy, en La Rayuela, en periodismo volar es pervertir la verdad, pero hoy también es la especialidad de los que se dicen los mejores. Que cabe esa posibilidad también, ¿eh? Pues cabe esa posibilidad. Que cabe, mira, esa posibilidad. Yo entiendo, sí, que el Times cuide sus fuentes. Creo que nadie le estaría pidiendo al Times que revelara sus fuentes. Pero no tanto por las fuentes, sino por la declaración. Haber mal tomado o interpretado lo que dijo Encinas. Pues puede ser, sí, pero hay unas comillas, Ciro. A mí lo que me llama la atención es que hay unas comillas en ese trabajo. Hay unas, ¿no?, comillas que las pones al escribir. ¿Dónde está el audio de la grabación? Por eso, a eso voy. Encinas. Yo creo que ya, sí, se tardó el Times, y esta es una apreciación, sí, absolutamente personal, ¿eh? O sea, personal, no, ni siquiera es una llamada de atención o decir si están ustedes tardando, no. Yo creo que lo útil habría sido quizá subir el audio de la entrevista, pues supongo que la grabas, ¿no? Y decir, pues aquí se acabaron las dudas, se acabaron las dudas, ¿no? Tan. Pero el New York Times también dice, nosotros somos el New York Times. Pues sí. No tenemos por qué estar, ¿no?, explicando cómo hicimos nuestro trabajo, ni para salir de una duda, poner o difundir la grabación de una entrevista. Allá ustedes si lo dudan, ¿no? Y si quieren decir que es volada, pues díganlo que gusten. Somos el Times, ¿no? Sí, somos el Times. Bueno, vamos a pausa, Ciro, pero otra vez números malos, ¿eh? Números muy malos, yo diría muy malos en lo que tiene que ver con personas asesinadas en la República Mexicana. Otra vez, 92. Ayer 92 personas en el registro oficial, con el subregistro que quieras, traen 92 personas asesinadas. Sí, 9 en Chihuahua, 11 en el Estado de México, 14 en Guanajuato, Guerrero da 10, Michoacán 7, Puebla 6, Zacatecas 4, en fin, pues muy malos números. Jalisco, por supuesto, pues da 5, ¿no? Aporta 5, Baja California, ni hablar. Y en la numeralia que llevamos todos los días, pues está muy cerca, Ciro, ya de superarlo. Estamos hablando de 2,139 muertos intencionales en lo que va del mes. No falta nada, no falta nada para que supere simplemente lo del mes anterior, ¿no? Entendible lo que hace el secretario de Gobernación cuando dice, no, los estados con más violencia, por supuesto, Jalisco, Guanajuato, y por ahí dice otro, ¿no? Pero se brinca Baja California, se brinca Guerrero, se brinca algunos otros que son morenistas, o Colima, como el análisis que hizo ayer, ¿no? Donde dice, no, le va re bien a la gobernadora.
Bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, radio-fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Volvemos. Charola para se...
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. Marco Silva, buenos días. Buenos destaca días, Ciro. Hoy destacan algunos diarios, pero de manera muy especial el Universal, en su primera plana, que hoy el gran Eduardo Matos va a recibir el premio Princesa de Asturias, allá en el norte, en es Oviedo, ¿eh? ¿En Oviedo, es. Gijón? ¿No? Sí. En Oviedo. Oviedo, en Oviedo, la capital justamente de Asturias. De Asturias, recibirá el... que fue príncipe de Asturias desde hace unos años, es princesa de Asturias, pues uno de los grandes reconocimientos, quizá el más grande que hay en el mundo, sin duda. Y sin duda fuera del ámbito sajón estadounidense, el más importante del mundo. Sin duda, Ciro. La verdad es que es una semana bien interesante la de Oviedo, y digo una semana porque el arqueólogo Matos Moctezuma está por allá desde en el norte de España desde el lunes, me parece. Y hay una serie de actividades. Esta última que vamos a ver en pantalla de hace apenas unos 60, 70 minutos. No, la anterior, que es una salutación que hace justamente ya los reyes. Ahí está, Ciro, eso acaba de suceder la tarde de Oviedo, hace una hora aquí. Ahí está Eduardo Matos. Ahí está Eduardo Matos. Creo que es su hija con quien camina y se acerca a saludar a los reyes de España, por supuesto a la princesa de Asturias. Primero que le entrega la princesa, un regalo, el rey, ¿no? Así es. Princesa y luego y después a la las infanta. Hijas. Sí, efectivamente, la familia real en una salutación, en una especie como de primer encuentro entre los galardonados, que son 8, con la realeza española y, por supuesto, pues quienes fondean esta organización, este premio. Durante toda la semana Eduardo Matos ha estado por allá y te digo que es bien interesante porque lo traen en actividades básicamente de divulgación de la arqueología. Por ejemplo, vamos a ver estas fotografías, lo reúnen con estudiantes de humanidades de varias facultades en Oviedo y entonces da una serie de conferencias. En realidad, que yo te diría, Ciro, que son 4 o 5 días dedicados a la divulgación científica, en este caso específico y particular a la arqueología y la historia de la arqueología, de la que Eduardo Matos Moctezuma es un experto. Es decir, él no solamente trabajó desde hace casi 50 años en el Templo Mayor, todas esas ruinas en 13 edificios que se tumbaron, y que conoce muchísima gente avecindada en México, que ha venido a turistear a la Ciudad de México, pues son obra de ese señor que está ahí. Él fue quien justamente impulsó y empujó que se abriera este proyecto, un proyecto de arqueología urbana como pocos en el mundo, porque de verdad es que hay que tener muchísima voluntad, dinero y especialistas para decir, quítenme todos estos edificios y ahora vamos a sacar lo que está abajo de esos edificios. Yo te diría que es una especie de cirujano porque hizo una operación a corazón abierto de la Ciudad de México y ahí están los resultados. Nosotros el 18 de mayo, Ciro, ¿lo entrevistaste? Lo entrevistamos. Lo entrevistamos justo cuando se dio a conocer que había ganado exactamente el premio. Por supuesto que entonces ya corría la conferencia matutina del presidente López Obrador en Palacio Nacional, como sucede regularmente. Y pues una pregunta pertinente era saber si una tan buena noticia para un personaje tan importante de la cultura de este país había sido motivo de esta conferencia matutina. Fue lo que nos contestó. Después le haces tú una mención sobre las palabras que va a pronunciar la mañana de hoy, tarde noche en Oviedo, y esto fue lo que nos dijo. Dentro de las muchas llamadas que seguramente ha recibido esta mañana, ¿ya llegó una desde Palacio Nacional? No, recibí sí una llamada del director del Instituto Nacional de Antropología, que es el profesor Diego Prieto. Tu discurso, el discurso que leerás en ese entonces va a ser muy, además de muy leído, porque va palabra por palabra, va a ser leído e interpretado, Eduardo. Pienso enfocarme precisamente a esos aspectos tan importantes
importantes que estamos viviendo actualmente, pero que también se vivieron en el pasado, ¿no? Y ver cómo la historia, la arqueología es parte de la historia, cómo la historia pues es muy importante, no debe ser manipulada de ninguna manera. No debe ser manipulada de ninguna manera. Todo esto lo dice en el contexto en el que las relaciones entre México y España no son las mejores, no como en otras ocasiones, y además en esta, pues, digamos, serie de ocurrencias que comenzaron por parte del gobierno mexicano de pedir a la corona española que ofreciera disculpas por aquello de la conquista más de cinco siglos atrás. Pero bueno, como sea, Ciro, creo, y en la lógica, por ejemplo, de Silvia Pinal, a la que le hicieron un homenaje en vida, creo que Eduardo Matos Moctezuma, próximo a cumplir 81, 82 años, en diciembre el próximo diciembre, pues tendría que regresar a México, tendría que ser reconocido, el gobierno tendría que darle la bienvenida al premio que va a recibir hoy y tendría que recibir sin duda un homenaje nacional. Seguramente se lo van a hacer, ¿eh? Seguramente. El gobierno para el que todo es blancos y negros. Ellos son la luz, ellos son lo blanco, la blancura, y quienes los han criticado forman parte de la siniestra conspiración contra el movimiento del pueblo encabezado por el presidente López Obrador. Ahí colocaron desde hace tiempo Eduardo Matos, y entonces Eduardo Matos pues será ignorado, por cuando menos por la presidencia de la República, supongo que también por la Secretaría de Cultura, aunque como nos lo dijo desde mayo rápidamente don Miguel, el antropólogo director del Instituto Diego Prieto del Instituto de Antropología, lo celebró. Y hasta ahí, pero después, ya sabes, ¿no? La de siempre, un par de tweets, una cosa en las redes sociales de la Secretaría de Cultura, eso, sí. Pero de verdad, frente a la figura, o ante la figura que estamos, creo que es muy, muy, muy poco. Eduardo Matos Moctezuma, entre muchas otras cosas, justo este año, creo que va a ser un 2022 muy bueno para él, ingresó y se convirtió en miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Es decir, estamos frente a una persona viva que sigue generando conocimiento, que sigue teniendo reconocimientos internacionales y que el gobierno de México no ha actuado en consecuencia. Yo digo, creo que es momento de hacerle un homenaje nacional a un personaje de este tamaño, que ha estado en contacto con tantas generaciones, porque además, insisto, es un gran divulgador, ha promovido una cantidad de posgrados, de estudiantes, se mete a los museos, le gustan las entrevistas, lo escuchaba ayer en la conferencia de prensa y hoy muy temprano está en las cadenas nacionales de España explicando qué es esto de traer el pasado al presente. En fin, es un apasionado de lo suyo. Pero aquí, como no es, como no está decidida, convencida apasionadamente con la Cuarta Transformación, entonces es sospechoso, y por lo mismo, pues que reciba su premio en España no nos importa. Este gobierno, sabes, es especialista en cantarse y celebrarse a sí mismo, organizan sus propios eventos ahí, dizque para el pueblo, se celebran ellos, dicen que son los mejores antropólogos, los mejores escritores, los mejores y demás. Pero cuando viene un reconocimiento mundial para alguien, pues que no es de sus simpatías, háganle el vacío. Ven. Y resulta todavía más extraño, por decirlo sencillo, Ciro, cuando tenemos un presidente que gusta tanto de la historia o que dice querer y sentirse tan atraído por la historia. Perdón, como sea, tan atraído por la historia. Repite y ha repetido todo el tiempo cuatro o cinco cosas, bueno, de también. Juárez y cuatro o cinco cosas de la conquista y cuatro o cinco cosas de Madero. Y lo otras cuatro o cinco de la expropiación petrolera y no mucho más, ¿eh? Pues sí, también. Ah, bueno, y luego el especialista en su interpretación, en su interpretación de lo que fue la tragedia en México entre 1982, 1985, hasta que llegaron ellos a salvar al país. En fin, un abrazo y felicidades a Eduardo Matos Moctezuma,
con saludo, con bendición de Palacio Nacional o no, que lo debe tener muy sin cuidado, dentro sí. de 3-4 horas será premio Princesa de Asturias, no más, no menos. Sí, efectivamente, lo tiene sin cuidado, subrayo eso, de verdad, es un hombre que con el trabajo científico que ha hecho, pues observa sin duda la realidad de México, entiende esto de recuperar las sociedades, al final él es un estudioso de los grupos de gente que han vivido mucho tiempo antes que nosotros en este lugar, pero no es ajeno a lo que está sucediendo, sin embargo es cauto. Insisto, es un hombre que le tiene cariño al Instituto Nacional de Antropología, a la Escuela Nacional de Antropología donde se formó, es un investigador en activo de ese mismo instituto y pues está en lo suyo, Ciro. Una vez más, insisto, creo que es momento este justamente de que el gobierno le haga un homenaje nacional, la Secretaría de Cultura, por el tamaño de investigador, de intelectual que tenemos en vida. Oye, y cambiando, hablando de homenajes, ¿qué tal el que le hicieron ayer a Omar García Harfuch en la Asamblea de la Ciudad de México? Ya tenemos nuevo superhéroe, ¿no, Manuel? Cosa, el discurso de Jesús Sesma, del Partido Verde. No vi ni leí el discurso completo, no sé si esto que dice de que Omar García Harfuch es nuestro Batman lo dice al final con un tono de humor, o ese fue el eje del discurso, pero pues vaya elogio. No sé qué cara habrá puesto Omar García Harfuch, haber sonreído así como diciendo, ay, qué chistoso amigo este del Partido Verde. ¿Lo tenemos? ¿Podemos escuchar lo que dijo ayer Jesús Sesma sobre Omar García Harfuch? Es el Batman de la Ciudad de México. ¿Lo escuchamos? De la Glorieta de Insurgentes. Si hoy vivieran los creadores de las series de superhéroes como son Batman, Spider-Man, Superman, X-Men, no tengo la duda que ellos también basarían en usted una creación de un nuevo superhéroe que podría nombrarlo Harfuch, el guardián de la ciudad. Si también tomáramos el ejemplo de que Batman, ese superhéroe, que regresó la tranquilidad a los habitantes de la ciudad gótica, por lo que después estas mismas personas pedían a gritos que Batman se convirtiera en el alcalde de esa ciudad, hay que recordar que esa decisión solo era de Bruce Wayne. ¿Cómo ve, compañero? No sé, se le olvida al diputado Sesma que Ciudad Gótica era una porquería de ciudad, ¿no? En realidad, o sea, carcomida por la corrupción, en manos sí, claro. de redes de crimen. No sé dónde está el piropo, Ciro. Bueno, porque tenían al... Cuando yo era niño era el comandante Fierro. Sí, claro. Que era el que... Tú te alcanzaste a ver al comandante Batman, Fierro, el que llamaba Batman. Luego ya con las series, con las películas, era más sofisticado. Sí, ese era muy candoroso, ¿no? Adam West era el actor que lo interpretaba. Y bueno. El problema es que convierte a Claudia Sheinbaum en la comandante Fierro. Así es. Sí, sería la jefa de Batman, Harfuch. Entonces ya me lo imagino tomando el teléfono rojo, ¿no? Venos a hacer el paro porque está durísimo. Harfuch, sálvanos. Sí. Y Batiseñal, te digo, desde la Glorieta de Insurgentes, ahí donde está la Secretaría. La Batiseñal es, en lugar del murciélago, pone... La H de Harfuch. 4T. Y todos responden. Sí, pero la Ciudad Gótica de los últimos Batman, pues es el rey de la noche, de verdad. Oye, es absolutamente oscuro. ¿Y quién sería Robin? Ah, buen punto. ¿Quién se apunta, no, compañero? No sé. El Guasón sería Felipe Calderón. Sí, mejor el Pingüino, ¿no? O el Pingüino, el Guasón. Fernández Noroña, que sea el Guasón. No, porque ¿no? Fernández Noroña es de ellos. Bueno. Sí, sí. Tienes razón. ¿Y quién sería el Acertijo? Ah, bueno, la dejamos como preguntas. ¿Qué cosa lo de ayer? Batichica, Ciro. ¿Qué cosa? Batichica. Vámonos a... Anoche estamos en la televisión, declaraciones extravagantes, porque... Pues por no ponerles otro adjetivo. Algo, ¿no? 7:55, hacemos pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. 8:00 a.m, Lourdes. Ciro Manuel, buenos días. Esta es la información. Estamos preparando una denuncia contra quien resulte responsable por la fabricación y manipulación de pruebas en el caso Ayotzinapa, aseguró por la mañana César Omar González, abogado de los 4 militares detenidos por la desaparición de los estudiantes. Dijo que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, debe ser prudente y separarse del cargo por el escándalo y lo dudoso de su actuar. Ante el escándalo y ante lo dudoso de su actuar, separarse del cargo para garantizar un proceso y una investigación transparente. ¿Que se separe del cargo Alejandro Encinas? Pues yo creo que debería ser lo prudente y nos permitiría que las víctimas de esos 43 desaparecidos pudieran tener un acceso a la verdad, verdad, no a una verdad fabricada con pruebas de dudosa procedencia. Evidentemente, implementaremos todas las acciones legales que estén a nuestro alcance. Si se encuentra alguna acción de carácter penal, como pudiera ser una denuncia, pues evidentemente nosotros estamos no solo analizándola, sino preparándola en contra de quien resulte responsable y en contra de quien haya faltado a la verdad. El documento que recibí de Manuel Espino hace unos 7 meses fue un libro de su autoría y me comentó que contenía una estrategia para combatir la criminalidad partiendo de una negociación con organizaciones criminales. Al poco tiempo dejó el cargo de comisionado del Sistema de Protección Federal, nos dijo el secretario de Gobernación Adán Augusto López sobre las palabras expresadas ayer en un foro en el Senado por el exfuncionario Manuel Espino, quien dijo que le había entregado un documento al secretario de Gobernación para buscar un acuerdo con los grupos criminales. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma recibirá a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en el Teatro Campo Amor de Oviedo, en España. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 85 centavos. Manuel. Bueno, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Ciro, el STUNAM, aceptó, y anoche lo informó, pues, el incremento de 4% directo al salario, 2% en prestaciones ofrecido por la UNAM. Esto vigente a partir del próximo 1 de noviembre y hasta el 31 de octubre del 23. Con esto, por supuesto, queda superado ya el emplazamiento a huelga para el 1 de noviembre. Así que entonces 4% directo al salario, 2% en prestaciones. Eso por un lado. Por el otro, Ciro, pues bueno, hoy comienzan formalmente las actividades allá en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. A lo largo del día todo el equipo de Grupo Fórmula pues estará informando al auditorio de lo normal, de lo habitual, de cuáles son los operativos, las llegadas, los acercamientos, el tráfico habitual de la zona. Pero ayer que se dio esta visita, la de la jefa de gobierno allá al Autódromo de los Hermanos Rodríguez, pues platicó con el Checo Pérez, en fin, de las cosas relevantes que dijo, por ejemplo, Alejandro Soberón, el presidente del Gran Premio de la Ciudad de México, director general de CIE, dice que desde hace 2 años, o dijo esto, de 6 ediciones, perdón, realizadas bajo dirección de CIE, la carrera ha generado una derrama económica acumulada de hasta 89.500 millones de pesos. En el país, la creación de 57.000 empleos. También habló de cuáles son el número de empresas que aportan precisamente para el patrocinio y que esto se logre. Más de 40 empresas lo hacen. Y por ahí habló, ya finalmente, la jefa de gobierno, pues de las cosas relevantes, lo que tiene que ver con esta derrama económica, algo así como los 20 mil millones de pesos solo este fin de semana, en conjunto con los eventos que se van a llevar a cabo en el centro de la ciudad, ¿no? Y ya aclaró, más aterrizado este tema, dejando atrás este asunto de que es un evento fifí, los 2.500 boletos, dijo ella, que recibe el gobierno de la ciudad, pues por participar en este proceso de la Fórmula 1, los va a regalar, son 2.500 por día, entre jóvenes. No detalló qué jóvenes, cómo los van a dar, pero dice para que tengan precisamente un acercamiento a este tipo de eventos, por supuesto, de primera línea en el mundo. Vamos a pausa. Estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio Guión Bajo Fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Hacemos una pausa. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. 8:10, distintos medios, en especial El Economista, El Financiero, destacan la información de los buenos números en exportaciones totales de México que se dieron a conocer ayer. Las exportaciones totales alcanzaron el punto más alto, pues, en los últimos dos años. 52 mil millones de dólares al noveno mes. Es la cifra más alta, pues, cuando menos desde febrero. Si comparamos con el volumen de enero de este año, es considerablemente más alto. En enero fue de 34 mil millones y ahora llega a 52 mil. Dice El Financiero en su primera plana, las exportaciones mexicanas se anotaron un nuevo récord en septiembre, apoyadas por un alza en los envíos manufactureros automotrices. Esto, pues, con las cifras del INEGI. Los envíos al extranjero crecieron 25.4% a tasa anual, con un valor de 52.338 millones de dólares en el noveno mes del año, su mayor incremento desde febrero del 22. Bueno, qué bueno, buena cifra. Pues sí, la verdad es que sí, son buenos números que se vienen viendo, pues ojalá tengan algún efecto, pues en general en la economía nacional. El dato que tanto le gusta celebrar al presidente López Obrador, pues el tipo de cambio está en 19.82. 19.82. Deben estar muy, muy contentos. Estamos viendo aquí, precisamente en la página de Bloomberg, el nivel más fuerte que ha tenido el peso frente al dólar en las últimas 52 semanas, en el último año, fue de 19.41. En algún momento, es decir, pues no muy lejos de donde se encuentra hoy el tipo de cambio, en 19.82. ¿Qué más? ¿Qué pasó con Ricardo Monreal? Nada, Ricardo Monreal, en la espera ha sido de que establezca la denuncia en contra de Laida Sansores, la gobernadora de Campeche. Y bueno, pues en los ires y venires, ayer le recordaron un audio que, si bien... ¿A Monreal? No, a Laida Sansores, ¿no? Porque ahora sí que todos tienen, así como siempre hay un tuit, pues siempre hay un audio que se puede sacar de las redes sociales o de algún lugar. Y pues ahí se lo recordaron. Decían, no, pues ese audio es viejo. Pues sí, ese audio es viejo, pero pues si se puede sacar fresco, pues mejor. Y ayer lo estuvieron circulando, donde dicen, la reina del cash, quien daba baños de pureza, pues escuchen el audio, por favor. Y es Laida Sansores, vamos a escuchar lo que dice ese audio. Por supuesto, un audio editado, por supuesto, un audio intencionado, pero como todos los que ha presentado la propia gobernadora, pues le aplican una de esas. Vamos a escuchar y vamos a ver. Sí, y eso es lo que yo también estoy tratando de tejer aquí con los empresarios, que nos den muchadas y vengan al paraíso, ¿no? ¿Qué pediríamos por allá? Cuando menos alguna buena, un gesto de buena voluntad. Pues, si está hablando casi de 900 millones de pesos, entonces para nosotros la mochada por delante, ¿eh? La verdad, cualquier narco me enviaría, ¿no? Al paso que vas. ¿Qué, y eso qué? Pues ya sabes, pues entonces la gobernadora, bueno, claro, recibe si dinero. Un programa de tele, lo sacarías como la gran nota. Ya, pero por supuesto, ¿no? Dirían, ya ven cómo la gobernadora también recibió 900 millones de pesos de mochadas. Pues vete a saber, porque seguramente es cuando era alcaldesa, no sé, cuadren los números, ¿no? Alcaldesa acá de Álvaro Obregón, y recibía dinero. Pero pues creo que esa es la intencionalidad de estos audios, ¿no? Como muchos de los que presentó la propia gobernadora, para desacreditar, para ensuciar, para, si eres corrupto, corruptísimo, si eres ratero, raterísimo, si eres abusivo, abusivísimo, ¿no? Pues así es como hacen querer ver a la gobernadora. Y pues ahí circulan las redes sociales, la reina del cash, ¿por qué no? Pero ¿cómo no va, eso, cómo va el libro del rey del cash? Eso, ¿eh? No, ¿cómo va esta? Ahora sí que va, como dice el presidente, requete bien. Sí, ¿cómo está? No, se vende muy bien, pues es el, Jaime, es el libro top. ¿Y cómo está en...? A ver, tráete las cifras de Amazon. Es el libro top, Ciro, sí, claro. Mira, sí, ¿le fue bien? Muy bien, Ciro, muy bien. A Elena Chávez, la autora, pese a la andanada que le lanzaron desde Palacio Nacional. Es el más vendido. Ahí sí, Ciro, que en defensa propia.
Sí, claro, es el más vendido, sigue siendo el más vendido. Estamos ya creo que en la tercera semana, porque ya llevaba como dos semanas como el más vendido sin estar a disposición. Pero a ver si Jaime tienes ahí los datos, los números, sigue siendo el más vendido, ¿no? En plataformas digitales, ¿cómo estás, Jaime? Sí, Manuel, muy buenos días. Efectivamente sigue siendo el más vendido en plataformas. ¿Es el más vendido? Pero sí, en Amazon exclusivamente ya no. Ya es el número dos, bueno, ahora. Entonces, solo le gana un libro que se llama Leyendas Legendarias. Y en el número dos... Leyendas Legendarias, escrito por Jesús Esma. No, Badía, no, Lolo, Borre. un esbozo de la gestión de Omar García Harfuch. ¿No es de él? No. Ah, no. No, pero El Rey del Cash, de Elena Chávez, se sigue encontrando en el segundo lugar de los libros más vendidos de Amazon. No sabemos exactamente el número de copias vendidas, pero podemos sacar ahorita el dato. Ya deben de ser muchos. Está en número dos y es tercera o cuarta semana, ¿no? Pues yo creo que estamos en la cuarta, porque se empezó a vender. Hubo algunas distribuciones, yo nunca entendí bien cómo era esto, y después era venta como una especie de preventa, y empezó a ser distribuido, ¿no? Mucha gente por lo que vemos que quiere es el libro físico. Para la edición digital de Kindle, pues se baja y se acabó, ¿no? Pero muchas personas, por lo que vemos en los comentarios, pues quieren el libro físico. Y ahí es donde hay complicación. Pero la verdad es que está en las librerías, ¿no? Entonces tómese unos minutos, va a la librería y la puede conseguir y listo. Pero a la pregunta, yo creo que le va muy bien. No bien, le va requete bien. Pues felicidades. Felicidades por estas cifras. Se vendió muy sí, bien. Sí, 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 va muy bien. Va muy, muy bien. ¿Qué más? Bueno, el secretario de Gobernación seguirá sus recorridos. Jo, jo, jo. Ahí les va Oaxaca la semana que entra. Pese a que Oaxaca, sin que nadie les dijera, fue el primer estado que hace como dos viernes aprobó la ampliación de 4 años para el trabajo legal de las Fuerzas Armadas en el país. Pero va a ir a Oaxaca, es uno de los 17 estados que ya lo aprobaron. Va al estado de Guerrero, va al Congreso de Yucatán, va al Congreso de Chihuahua y va al Congreso de Coahuila. Entonces, aquí cabe la pregunta, porque el secretario ha dicho en sus primeras visitas a congresos que no se iba a, digamos, a conformar, no sé si es la palabra adecuada, pero no se iban a quedar solo con la base de 17 congresos que ya están. Voy, Oaxaca, Campeche, Sinaloa, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Baja California, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Quintana Roo, Michoacán, Tamaulipas y solo ayer Estado de México, Hidalgo, Sonora y Nayarit. Con estos estados es suficiente y es constitucional, simplemente la revisión que deba hacer el Congreso de la validez de estas votaciones y pues mandarlo a publicar en el Diario Oficial. Yo creo que esto no va a pasar. Yo creo que va a querer, como en su momento lo externó Adán Augusto López, para que la mayor cantidad, si no es que todos los congresos, todos, lo aprueben, ¿no? Todos. ¿Qué congreso no lo va a aprobar? ¿Chihuahua? No, yo creo que todos, Ciro, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Ahí sí, digo, tienen por lo menos mayoría, son en 20 o en 21 congresos. Yo no sé si el resto de los congresos, de esos que no son de Morena, pues van a decir, no, pues nosotros la dejamos a la larga. Ni siquiera creo que den los números, sino ya van en 17. Entonces, pues va a ser publicada sí o no. Ya está aprobada, ya es legal. ¿No? Ya es legal. Lo que quiere con este recorrido el secretario Adán Augusto es garantizar, y aquí sí dejar para la historia, sí, que no solo una mayoría en el Congreso, diputados y senadores, sí, sino la totalidad, los 32 congresos estatales, aprobaron estos cambios. Sí, correcto, de eso se trata. Y en varios de los congresos... Y lo va a conseguir. Pienso que sí, y además en varios de los congresos dice, y nos vemos en breve, porque voy a hacer el mismo recorrido ahora que se apruebe la reforma electoral, que no se ha empezado a discutir bien. Esa va a ser otra historia. Pero ya avisó que regresa. Esa va a ser otra historia, porque aquí el secretario de Gobernación tiene un arma fuertísima, mortal, que es... A ver, ¿qué hacen ustedes cuando tienen un problema de seguridad? Nos llaman a nosotros. Le hablan a las Fuerzas Armadas, claro, ¿no? En cambio, en el tema electoral, ¿qué va a decir? ¿Están de acuerdo en que tengamos un INE tan caro? No. Con funcionarios que traicionan la democracia. No creo que vaya a tener el mismo éxito el secretario de Gobernación. 8:20, nos pregunta por la mañanera. Hoy va a empezar más tarde en horario. Hoy empieza, pues está por empezar. Si acaba de empezar. ¿Dónde están? Están en la base aeronaval de La Paz, Ciro. Bueno, Baja California Sur. Vamos a pausa, 8:20, volvemos.
brocha. Instantáneo, fuerte y poderoso. ¡Mega de locura! Cómpralo hoy mismo. Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. 8:25, un saludo y un fuerte abrazo a Carlos Loret de Mola y a su equipo. Está cumpliendo 100 emisiones. Sí, sí, un programa publicó la número 100 que difunde semanalmente. Los jueves. Semanalmente en el sitio Latinus. Felicidades a Carlos, Loret por este trabajo, uno de los más exitosos que se han hecho en los espacios digitales en México. 2 años, yo pensé que llevaban ya un poco más. Pues no. Pero bueno, cuando menos con esta serie de programas, llegó a la emisión 100, felicidades. Y ahí queda, sí. Y ahí quedará, más allá de las descalificaciones cotidianas que se le hacen en Palacio Nacional, ahí quedará para el registro y para los archivos todo lo que fue documentando Carlos en estas 100 semanas. Supongo que paró ahí en algunas, en Navidad, sí, en sí, algunas sí, fiestas, sí, pero sí, nos da un poco más, da un poco más de dos años. Felicidades a él y a su equipo de latinos. Sí, la verdad tanto, es que sí. Que tanto irritan al presidente López Obrador. Hoy, muy interesante hoy el artículo de Héctor Aguilar Camín en el Milenio, y muy interesante porque hace un mes, mes y medio, en una serie de columnas, el propio Héctor Aguilar Camín, pues daba por válidos los argumentos que se habían presentado en aquel informe de Ayotzinapa de la Comisión de la Verdad. Yo por sentado, y dijo, Héctor, esto está, sí, fueron varias columnas, esto está tirando la llamada verdad histórica. Correcto. No se disculpó Héctor Aguilar Camín, pero sí dijo, y esto nos lleva a repensar lo que publicamos, la manera en la que comprendimos, entendimos o quisimos entender y comprender los hechos de Ayotzinapa. Yo lo digo con el enorme respeto y cariño para Héctor Aguilar Camín. A mí me sorprendieron aquellas columnas. La verdad, sí. A ver si nos das la, ¿sí?, las fechas de cuando las publicó. Haber sido recientemente. El informe se presentó a mediados de agosto. Esto debe haber sido a finales de agosto, en septiembre, las columnas de Héctor Aguilar Camín. Y hoy publica en Milenio, su columna se llama Confesión de Parte. Leo el primer y el último párrafo. El primero. En el ridículo y hasta en el delito está terminando la aventura del gobierno en su fabricación de la verdad del caso Ayotzinapa. La demolición de la verdad histórica, reporta Héctor de Mauleón, se ironiza ahora como la verdad histriónica por la denuncia de un testigo tan irrefutable como inesperado, el propio Alejandro Encinas. Pues sí. Y concluye, leo el último párrafo de la columna de hoy de Héctor Aguilar Camín, la verdad histriónica de Encinas, que ahora él mismo desbarata, ha tenido consecuencias judiciales para muchos, ha liberado culpables y encarcelado inocentes, ha defraudado a los padres de las víctimas y ha terminado de empantanar el pantano. Pues sí. Sí, por más que Alejandro Encinas haya dicho ayer que lo sacaron de contexto, que él no dijo lo que había dicho, pero Héctor Aguilar Camín hoy. Que por cierto nos decía gente con, pues por supuesto, creo que con un básico de experiencia en media training, como le llaman, sí debió grabar, por supuesto, suponemos, los reporteros, tres, alguno de los tres debió haber hecho en el New York Times la entrevista con el señor Alejandro Encinas, son tres, alguno de los tres, y la debió grabar, suponemos. Pero también el equipo de Alejandro Encinas debió grabar su entrevista, ¿no? Y eso es lo que hacen fundamentalmente pues todos los equipos de trabajo, o en general, como los vemos,
en los famosos chacaleos sin los chacaleos, que es cuando este grupo de reporteros se acercan a hacer una entrevista colectiva a un personaje, normalmente una de esas personas, casi siempre a espaldas del entrevistado, ese equipo es el equipo de trabajo de ellos y está registrando precisamente por si hay alguna imprecisión, decir no lo dijo o lo dijo de esta se manera. Se ha hecho, ¿no?, desde siempre. Pues sí, desde siempre. Entonces sí, debió haber grabado también en cines, ¿no? 20, 30 años, cuando trabajaba fundamentalmente para la prensa escrita. Pero tú memorizabas todo. Ibas a entrevistar a alguien a su oficina, llegabas con tus grabadoras. ¿Te acuerdas las grabadoras? ¿Cómo? ¿De cassette? ¿No? ¿Ibas con las de cassette? Sí, las sí, de cassette. ¿No? Pues sí, a mí ya ni siquiera me tocó la reconversión a lo digital. Y colocabas tu grabadora. Y si se trataba de un funcionario público, en 9 de cada 10 casos, su jefe de prensa, su director de comunicación, ponía su grabadora. Sí. ¿Por qué? Pues para que después, al transcribirla, publicarla, pues fuese fiel, ¿no? El trabajo sí, fuese fiel. Sí, sí. No, no fueras a hacer una interpretación errónea de lo que dijo. Entonces, uno supondría que en la entrevista que le dio Alejandro Encinas al New York Times, pues Alejandro Encinas la grabó. Sí, supongo que fue una entrevista presencial con alguno de los 3 reporteros que firman la nota en su oficina o en donde se hayan quedado de ver. Y supongo que Alejandro Encinas grabó la conversación. Uno supondría que sí, sí. Y si no la grabó y dice que lo sacó, lo están sacando de contexto, podía pedirle la grabación al New York Times. Supongo que el New York Times se la entregaría. Claro. Y Alejandro Encinas lo hubiera puesto a circular desde ayer. Hasta la estenográfica, si no sé. Hasta la versión estenográfica de lo que le dijo en la entrevista al reportero. Pero pues una vez más, cuando no se puede probar algo es palabra contra palabra. Oye, nada más para antes de ir a una pausa, a ver si podemos ver el gráfico de homicidios sí, por cada 100,000 habitantes, porque ayer entendemos como parte de su trabajo político, el secretario de Gobernación, Adán Augusto uh-huh. López, estaba en el Congreso de Colima, sí, volvió a tocar el tema de los estados más violentos y dijo que estaba mal que se midiera los estados por cada 100,000 habitantes, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Pues es el recurso que manejó el presidente López Obrador y el doctor López-Gatell con las personas muertas por COVID. ¿Cuántas veces nos dijeron, no, somos el tercer país, el cuarto con más muertos en el mundo, pero por cada 100,000 habitantes estamos en el lugar, decía él, en el lugar 38. Recuerdo que nosotros decíamos, sí, pues hay más muertos por 100,000 habitantes en Mauritania, o no sé en qué países. Bueno, ahí está el gráfico, a ver, póngalo por favor. Ahí está el gráfico de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, que es un indicador mundial para medir la violencia. El estado más violento en cuanto a ejecuciones, a homicidios dolosos, es claramente Colima. 81 homicidios por cada 100,000 habitantes. Humberto Padgett, esa cifra sí no la tiene ni Obama ni ningún otro país en el mundo. Así buen como, día. Hola, Ciro, buen día. Tío, citando de memoria, lo podemos revisar, 81 por cada 100,000. O sea, pudiera ser que en algunos momentos cosas como El Salvador hayan estado así, ya no lo está, seguramente sí. Regiones también de Brasil, de Colombia. País difícilmente habría uno que se le equipare a Colima. Estas son las cifras a septiembre de este año. Colima, 81 por cada 100,000. Por mucho, el estado donde más se mata en el país. El segundo lugar es Zacatecas. También Zacatecas. Luego viene Baja California. Le sigue Sonora. Sonora. Morelos. Y Michoacán. ¿Y los 6 primeros lugares donde más mexicanos se matan por 100,000 habitantes son gobiernos de Morena? ¿Y contamos para dónde le haga, contamos a dirían por ahí a Morelos el presidente de Chihuahua, ¿no? Y Guanajuato sigue siendo Morena, ¿eh? Sí. Morena. O sea, hasta el sexto son sí, con excepción de Chihuahua y Guanajuato, todos son filo 4T. Y
Pues aquí el secretario de Gobernación está desconociendo como un siglo de epidemiología. No, y la métrica. La métrica. Yo no sé qué es. ¿Por qué se mete a decir que no se compara así? No, y él tiene. Porque tiene que insistir que los estados donde más se mata, porque están mal gobernados o por lo que sea, son estados en manos de. ¿A costa de la fama de su propia inteligencia? Los seis estados con el mayor número de ejecuciones por habitantes, los seis están gobernados hoy por Morena. Cifras oficiales. 8:35, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. 8:40 por la mañana, esta es la información. Estamos preparando una denuncia contra quien resulte responsable por la fabricación y manipulación de pruebas en el caso Ayotzinapa, aseguró por la mañana César Omar González, abogado de los 4 militares detenidos por la desaparición de los estudiantes. Dijo que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, debe ser prudente y separarse del cargo por el escándalo y lo dudoso de su actuar. Ante el escándalo y ante lo dudoso de su actuar, separarse del cargo para garantizar un proceso y una investigación transparente. ¿Que se separe del cargo Alejandro Encinas? Pues yo creo que debería ser lo prudente y nos permitiría que las víctimas de esos 43 desaparecidos pudieran tener un acceso a la verdad, no a una verdad fabricada con pruebas de dudosa procedencia. Evidentemente, implementaremos todas las acciones legales que estén a nuestro alcance. Si se encuentra alguna acción de carácter penal, como pudiera ser una denuncia, pues evidentemente nosotros estamos no solo analizándola, sino preparándola en contra de quien resulte responsable y en contra de quien haya faltado a la verdad. El documento que recibí de Manuel Espino hace unos 7 meses fue un libro de su autoría y me comentó que contenía una estrategia para combatir la criminalidad, partiendo de una negociación con organizaciones criminales. Al poco tiempo dejó el cargo de comisionado del Sistema de Protección Federal, nos dijo el secretario de Gobernación Adán Augusto López, sobre las palabras expresadas ayer en un foro en el Senado por el exfuncionario Manuel Espino, quien dijo que le había entregado un documento al secretario de Gobernación para buscar un acuerdo con los grupos criminales. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma recibirá a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en el Teatro Campo Amor de Oviedo, en España. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 82 centavos. Manuel. Bueno, perdón, yo creo que ya podemos responder la pregunta más directamente en palabras y de pues la voz, no lo ponemos ahora, de Ricardo Monreal, que decías, y Ricardo Monreal, bueno, publicó 8:34 hace muy pocos minutos. Estamos en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Para mi cátedra fue una noche larga, reviso la denuncia que interpondré por los hechos de intervenciones ilegales en conversaciones privadas. Vamos a luchar por la justicia, dice Ricardo Monreal. Morena, en altas, no es propiedad de nadie. ¿Cómo no? ¿Qué pasó? El propietario. ¿Cuántas horas le quedan a Ricardo Monreal? ¿En Morena? En Morena. ¿Cuántas horas? No sé, las que sean, Ciro, pero que den unas buenas patadas. Está bien. Bueno. Cambio de tema, el grito de guerra. Sofía, buenos días. Buenos días, Ciro. Al grito de guerra. Buenos días, Manuel. Al buenos grito días, de guerra se estrenó ayer en la plataforma VIX. Es un documental, una serie documental sobre la selección mexicana. Y si te parece, vamos a ver el... Una producida por... Es producida por VIX y narrada por León Krause, quien además encabeza a todo este equipo de periodistas, de investigadores que hacen esta serie. Pero si te parece, vamos a ver rápidamente el tráiler para que la gente escuche un poquito de qué se trata esto, que se estrenó ayer. Representar a tu país es lo que todo jugador profesional aspira. Estos de pie, respetuosamente, escucharemos el himno nacional mexicano. Es lo máximo, escuchar tu himno nacional en un evento internacional. Realmente queríamos dar una satisfacción a toda la gente y eso nos hizo más fuertes. Nosotros entramos dispuestos a ganar. Sabíamos que podía ser un partido de ida y vuelta, palo a palo. Dimos todo lo que pudimos y al final no se dio. El fútbol es una manera de contar nuestras propias historias. ¡Vamos, fútbol! Lo que sentimos, lo que soñamos y las Copas del Mundo siempre hay ilusión. Donde hay ilusión, hay vida. Es la pasión. Yo soy mexicano y siempre quiero que gane la selección mexicana. El país lo merece. Merece una alegría tan grande. Al grito de guerra, disponible ya. Vimos el... El creo primer que el único, capítulo, que es el que se estrenó el primero, ayer, el dura una hora, dice la descripción de esta serie, dice, es una serie documental que visita las victorias, las derrotas y los enigmas que acompañan a México en la contienda futbolística del planeta, y justamente lo que hace es ir haciendo, pues irnos contando, ir recalcando los momentos más importantes que ha tenido la selección mexicana. Comienza en el Mundial de México 86, ese sí. Es el capítulo que se estrenó ayer, y pues trae momentos importantes como el sismo del 85, trae
trae pues este la tema crisis de los cachirules. La crisis de los cachirules. En un torneo menor que llevó a la eliminación de Italia 90. Que sacó a México de la eliminatoria del Mundial de Italia 90. Trae el tema de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez que en el 86 pues era grande, pero no era tan grande como lo pudo haber sido en Italia 90. Está pues un tema de egos, el tema de Menotti, el tema de Miguel Mejía Barón. Menotti que llegó a principios, sí, por ahí por el año 92-93 a y la selección y luego tuvo que salir. Este capítulo termina en Estados Unidos 94, ahí nos deja para seguir con esta descripción y además de traer muy buenas imágenes, estas imágenes de pues recuperaciones de los distintos mundiales, trae muchísimas, muchísimas voces. Tan solo en este capítulo vemos a Rafa Márquez, vemos a Fernando Quirarte, vemos a Juan Villoro, a Manuel Negrete, a Javier Aguirre, obviamente vemos a Miguel El Piojo Herrera, a Bora, vemos también a periodistas muy importantes como El Perro, vemos a Antonio de Valdés, muchísimas, muchísimas voces contándonos pues nuestra historia sobre la selección. ¿Y cuántos mexicana. Capítulos van a ser? Van a ser 6 capítulos, 6 y semanales. Se estrenan todos los jueves. De aquí a que empiece el Mundial. León Krause, qué gusto, León, buen día. Querido Ciro, qué gusto escucharte, te mando un abrazo muy grande y un saludo a todos. Victorias, derrotas y enigmas, León, y aquí estamos de nuevo en el 2022. Buen día, León. Platícanos de Al Grito de Guerra. Bueno, pues hay dos lados de la moneda mexicana en los mundiales, Ciro, por lo menos en los últimos 7 mundiales, la historia moderna de la selección. Un lado es la fase de grupos. México es el único equipo junto con Brasil, los únicos dos en el mundo que avanzan de la fase de grupos en los últimos 7 mundiales. Y luego pues nos han ocurrido esas 7 novelas, esos 7 capítulos, 7 partidos de octavos de final, que de verdad cada uno es distinto. Y esa historia y todo lo que ocurre entre los mundiales es lo que encontramos en el Grito de Guerra. Aspiramos a que sea pues la historia definitiva de la selección mexicana de fútbol, porque además de haber entrevistado a decenas y decenas de sus jugadores, expertos, aficionados, entrevistamos a los rivales en este primer capítulo. Les faltó por ahí mencionar una voz que para mí es crucial, que es la voz de Risto Stoichkov. Sí, sí, sí. Además sale mucho. Gran astro búlgaro. Y la escena esa en la que consuela a los mexicanos después de haberlos eliminado en penales. Es correcto, y así termina. Pero verdad, aunque la historia pues está establecida, todos la vivimos y la sufrimos. Sí. Ese momento entre Campos y Stoichkov, que deriva en una amistad de décadas, que a mí me parece, la verdad, un momento muy conmovedor. ¿Hay entrevista con los adversarios en todos los demás capítulos? Hay entrevistas con los adversarios en todos los capítulos. Tienes ahí, por ejemplo, la versión de Maxi Rodríguez. El de aquel gol en Leipzig. Es correcto, En el 2006. Mascherano y Aymar, en fin, el punto de vista argentino de aquel partido, que fue apasionante. La Volpe nos cuenta cómo lo planteó y cómo, bueno, México estuvo a punto de ganarle a Argentina. León. Ahora sí que, perdón, yo estuve ahí en el estadio de Leipzig. Yo también. México le anotó temprano un gol de tiro de esquina a Rafa Márquez. Se puso 1-0 arriba y 3 minutos después, en un tiro de esquina, empató Argentina. Y creo que México ya no volvió a tener una llegada seria, León. Le perdonan a Heinz una lesión. Eso sí, sí. Se lastima Guardado, se lastima a Pavel, que estaban dando un gran partido. Pero México no volvió a tener una opción de gol. ¿De dónde le íbamos a ganar a los argentinos? Que tampoco tuvieron muchas. Hasta que vino el golazo en tiempo extra. Es de la polémica sabrosa. Fíjate que vale la pena precisamente por esto, porque pues es la charla de sobremesa de siempre con nosotros en México, que nos apasiona el fútbol. De verdad vale la pena escuchar en ese partido el punto de vista de los argentinos, ¿sí? Lo que dice Mascherano, Aymar, Maxi Rodríguez sobre ese partido y cómo dicen, bueno, de verdad tuvimos la fortuna de empatarles rápido. Y bueno, con mucho respeto al equipo mexicano, los argentinos son nuestro dolor de cabeza. Me temo que lo van a hacer de nuevo en el Mundial de Qatar. Sofía. León, lo que me llama un poco la atención del documental es la voz que trae, por lo menos este capítulo, de Hugo Sánchez, que no es el Hugo Sánchez de hoy. Es una recuperación. No es el Hugo Sánchez de hoy. Es el Hugo Sánchez de hace algunos años.
gracias a las entrevistas que le hicimos, largas entrevistas, profundas entrevistas en Editorial Clio, hace décadas, lo mismo con Miguel Mejía Barón, que en esta ocasión no quiso hablar, el doctor Mejía Barón, a quien yo respeto y admiro mucho, no quiso hablar, pero teníamos su voz en entrevistas de hace, insisto, mucho tiempo en Editorial Clio, contando el 94, y es parte de lo que ofrece el documental, el material de archivo, junto con el material inédito de la selección mexicana. Es emocionante, por ejemplo, ver a Rafa Márquez en su arenga antes de los partidos, tratando de animar a sus compañeros, diciéndoles vamos, queremos más, en fin, de verdad es emotivo, y eso fue pues gracias a la colaboración estrecha de la Federación y la selección mexicana que se sumó a este ejercicio de nostalgia, pero también, bueno, de polémica, como acaba de ocurrir con Ciro, y de recuerdos, de todo lo que es el fútbol. León, comienza el documental con esta idea de que en Qatar puede pasar todo, que México puede dar una gran sorpresa, pero esta selección creo que ha causado muchísimo menos emoción que otras selecciones, y pues es lo que vamos a ver en el documental, cómo hemos tenido grandes selecciones que no han logrado lo que esperábamos, ¿por qué esta selección sí podría hacerlo? Bueno, no sé si puede dar la gran sorpresa, pero yo me remito de nuevo a la historia. Antes del 98, México fue a una larga, larga gira. Luis García cuenta en el documental, de manera muy simpática, como es el estilo de Luis, que México perdió hasta con el equipo de la concesionaria Volkswagen de la ciudad de Wolfsburgo, con todo mundo, y luego llegó al Mundial y dio un extraordinario Mundial, que se acaba en aquel partido contra Alemania que tenemos en el segundo episodio de la serie. Así que bueno, lo importante es cómo se llega al torneo, y la pelota es redonda, y bueno, la esperanza, uno podría decir, muere al último. Ahí está la historia, 7 mundiales consecutivos superando la fase de grupos. Yo espero que por lo menos se mantenga ese logro, y bueno, pues es la fiesta. Entonces va a ser un capítulo por semana, coincidiendo con lo que falta, el tiempo que falta para que comience el Mundial. Ya está, ya se puede ver en la plataforma de ViX, ya se puede ver este trabajo producido por León Krause. Y cada semana, ¿qué día de semana van a estrenar, León? Los jueves, sí, estrenando episodios cada jueves. Cada jueves, y ahí estaremos viendo pues esta revisión que se hace de la historia de la selección mexicana en los mundiales, sus victorias, que no han sido pocas, sus derrotas, que tampoco han sido pocas, y los enigmas. ¿Cuál para ti, León, es el gran enigma para Qatar? Bueno, en este momento, el gran enigma, Ciro, es por qué hemos dejado de exportar jugadores, por qué dejamos la Copa América, por qué dejamos la Copa Libertadores, porque Menotti, que cambió el destino del fútbol mexicano, dijo al llegar que es lo primero que había que hacer. Desde entonces México pues se acercó, digamos, a la excelencia, nos dio muchas alegrías. Sí. Hemos dejado de hacer eso, y eso me parece ha sido un grave error, ya lo decía el Tata Martino. Esperemos que en el postmortem no tengamos que recurrir a esa conclusión, pero yo me temo que va a ir por ahí. Uf. Hay que volver a competir con los grandes. Bueno, felicidades, León. ¿Tenías algo más? ¿Ya no? No, agradecerte, mandarte un abrazo e invitar a tu enorme audiencia a disfrutar con suerte, el grito de guerra. Suerte con el grito de guerra, y a sufrir, que es lo nuestro. Sobre todo para los que somos selección más Cruz Azul, pues estamos dos veces perdidos. Tenemos doble reto. Doble reto. Histórico. Bueno, gracias, felicidades, gracias a León Krause, Sofía. Adiós, León. Ramón Morales, Ricardo Peláez, Ramoncito Claudio Morales. Suárez, Carlos Hermosillo, Luis García, habla largo también, Alberto García Aspe, muchísimas las voces que salen también. Sí, Martín del Palacio, que es parte de este equipo también de investigadores, que cuenta también muy, muy bien las cosas. Y esta es bien interesante, a mí me llamó mucho la atención estas recuperaciones de Hugo. Yo en lo personal no tenía la oportunidad, yo no había visto esa entrevista que le hicieron a Hugo Sánchez hace tantos años, y es bien interesante ver sus puntos de vista. Vale la pena, vale la pena ver este documental. A Hugo, muy buen crítico en sí, por supuesto. Sí. Él está en ESPN. ESPN. En ESPN sale con José Ramón. Muy serio y muy preciso siempre en su análisis, Hugo Sánchez. Vamos a pausa, 8:55, volvemos.
de tiempo. Lourdes, buen día. Ciro, buenos días. Estamos pues viendo y escuchando esta rutina del patinador mexicano Donovan Carrillo. Él pues presentó esta nueva rutina, Ciro, con pues este mix de los luchadores mix, así se llamó esta canción de la Sonora Santanera que presentó hace unos días en una gala de exhibición allá en Estados Unidos. Y bueno, el patinador Donovan Carrillo, de 22 años, pues dijo que después de haber estado en la competencia de los Juegos del Patinaje Artístico de Invierno, pues que eso era una meta y que ahora pretendía estar dentro de los 15 mejores lugares del mundo para seguir llegando a las competencias mundiales. Él quedó en el lugar 15 en esta competencia porque, bueno, hace unos segundos vimos que ahí tuvo una caída y por eso, bueno, no pudo obtener un mejor lugar, pero pues él está siguiendo en las competencias, en galas de exhibición en Estados Unidos. Ayer le dieron un premio también por, pues, le dijeron que por su, pues, por su persistencia en este patinaje, en este deporte de patinaje artístico, y pues ahí sigue trabajando Donovan Carrillo, patinador mexicano de 22 años, Ciro. Y bueno, cambiando de tema, y para el público de Por la Mañana, tenemos 3 pases dobles para ir a ver mañana sábado a las 8 de la noche en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México al trompetista, compositor y arreglista de jazz Wynton Marsalis. Así es que pues las 3 primeras personas que nos llamen y su banda y su jazz at Lincoln Center. Sí, estará acompañado por su banda. Mañana a las 8 de la noche, las primeras 3 personas que nos llamen al 55-5166-3404, 55-5166-3404, pues si llamas en este momento, Ciro, a este teléfono y te entra la llamada, pues sí, si todavía no se han ido los boletos, sí, si te no, los darían. Y si no, pues no. Pues sí. Pues esperemos que te los ganes para una próxima vez, para otro espectáculo, Ciro. Y bueno, él, Wynton Marsalis, estuvo pues ayer allá en el Cervantino. El Cervantino se está llevando a cabo la edición 50 del Cervantino en Guanajuato. Termina ya este domingo. Él se presentó ayer, subió algunas imágenes y algunos videos a su cuenta de Twitter del concierto, de cómo le fue ayer allá en Guanajuato. Unos días antes también estuvo en Guadalajara, estuvo también ofreciendo un concierto, y bueno, ahí están las fotografías, y esperemos que ya se hayan ido estos 3 pases dobles para ir a ver a Wynton Marsalis mañana a las 8 de la noche aquí en el Auditorio Nacional. Ya saben, deben recogerlos media hora antes de que empiece el concierto en el Auditorio Nacional con una copia de su identificación, y bueno, por supuesto, dicen que se los ganaron aquí por la mañana y esperamos pues que lo disfruten. ¿Marcaste, Ciro? Ya no. Perdí el número. Lo vuelvo a decir más adelante. No, ya no. Bueno, nos vamos a pausa y regresamos con mucha más información aquí por la mañana.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:10, Jaime. Buen día. Buen día, Ciro Manuel. Hola. Hoy la congresista de Florida, María Elvira Salazar, envió una carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en la que expone las razones por las que Estados Unidos debe votar en contra de la candidatura de Alicia Bárcena para ser la nueva presidenta del Banco Interamericano de Desarrollo. Y es una carta muy dura. Abre diciendo, mexicana Alicia Bárcena, no podemos permitir que una simpatizante comunista dirija el Banco Interamericano de Desarrollo. Así textualmente. Dice, como se sabe, el Banco Interamericano de Desarrollo es la institución de crédito público internacional más importante del hemisferio occidental. El voto proporcional de los Estados Unidos debe tener una opinión importante y por lo tanto es extremadamente importante que el banco sea dirigido por alguien que cree en el libre mercado y reconozca la importancia del desarrollo económico para el avance de la libertad. Lamentablemente, Alicia Bárcena Ibarra, nominada por la República de México para ser la próxima presidenta del BID, no supera esto de manera rotunda. ¿Cuándo se vota? Se vota, se da en dos fechas distintas. El 13 de noviembre es la primera votación y la segunda vuelta se dará el 20 de noviembre. Bueno. Entonces, pues esto pide una congresista, a ver qué dice el gobierno. Una congresista de Florida republicana, cabe recalcarlo, pero sí dice, Alicia Bárcena celebra la opresión en Cuba y Venezuela y hace apología a las dictaduras comunistas de América Latina. Bueno, cambio de tema, Manuel. Bueno, decíamos temprano, Ciro, el tema de Manuel Espino, la presencia en el Senado de la República, lo que comentó, la polémica que se levantó y la aclaración en el sentido de que pues, el secretario de Gobernación lo recibió hace, dice, más o menos unos 7 meses, lo que te dijo y te autorizó a publicar ayer, y que, bueno, le entregó un libro y hasta ahí. No significa eso, dijimos en la mañana, que fuese una propuesta del gobierno del presidente López Obrador para plantearle a los grupos delincuenciales algún tipo de contacto. Y en la línea telefónica está el señor Manuel Espino, expresidente del PAN y también exfuncionario de este gobierno, porque nos pide hacer algunos comentarios, algunas aclaraciones de lo que dijimos temprano. Te escuchamos, Manuel. Buenos días. Gracias, Ciro. Un gusto saludarte a ti, auditor. Mira, solamente precisar que efectivamente cuando era el secretario de Gobernación, que fue aproximadamente en octubre del año pasado, no hace 7 meses, yo le entregué un documento y le entregué también algunos ejemplares de algunos de los libros que yo he publicado, no solamente uno, fueron varios. Le comenté el espíritu de la propuesta, abonar a revertir la inseguridad, la violencia en el país, y le dije que yo consideraba conveniente no descartar la posibilidad de proponerle a grupos delictivos que se les pueda dar la oportunidad de reinserción social a cambio que cooperen con la pacificación sin que eso implique perdonar delitos del pasado, delitos anteriores, simplemente abrirles una puerta de salida hacia adelante para que puedan dedicarse a actividad productiva legal o sus descendientes y a cambio de que dejen de corromper funcionarios, porque en este país es muy conocido que los grupos delictivos pagan a alcaldes o a gobernadores fortunas de dinero, no a todos, pero es una práctica común, o a directores policíacos, jefes policíacos, incluso en algunos estados han llegado al extremo de lograr que los gobiernos nombren funcionarios a modo de sus intereses. Entonces yo proponía, vamos viendo si se logra que el Estado mexicano, abriéndoles una puerta de reinserción social hacia adelante, pues cooperen con una política de pacificación, que eso implique impunidad. Y lo comenté como una anécdota ayer en el Senado, en un foro de especialistas de seguridad. No dije que era una propuesta vigente y dije que es una propuesta que se desechó por dos vías. Una, el secretario de Gobernación ya no volvió a tocar el tema conmigo, habíamos quedado a platicarlo, ya no lo hicimos. Di por desechada la propuesta, además de que a finales de noviembre del año pasado también lo hablé con la secretaria de Seguridad, le esbocé el tema, no le entregué el documento, les esbocé el concepto de propuesta y me dijo que no era por ahí, la desechó. Entonces, yo la di por concluida. Ayer solamente compartí que buscando la manera de que encontremos cómo pacificar al fin a nuestro país, esbocé la posibilidad de tener vínculos de diálogo. Y yo no hablé con cárteles. A mí me buscaron cuando levanté la mano para ser candidato a gobernador Durango. Fueron personas a verme
dos de ellas me dijeron que trabajaban en esas actividades y les dije, no, pues, porque me dijeron, ¿qué haría con nosotros si llega a ser gobernador? Pues cambiar la realidad actual. No puede haber impunidad, no puede haber permisividad para que ustedes tomen decisiones al interior del gobierno o nombren funcionarios o los propongan, no puede ser eso. Y les dije que cuál sería mi criterio de no complicidad, pero tampoco de guerra, y sí abrirles oportunidades para la reinserción social. Y dijeron, no, pues eso nos gusta, ojalá y se dé. Hasta ahí. Pero pues no se dio, no encontraste... Ángeles. No encontraste eco ni en la Secretaría de Gobernación ni en la de Seguridad. Así es, y por eso esa propuesta pues quedó desechada. Yo ahí simplemente compartí la anécdota de que llegué a hacer esa propuesta. Porque propuestas similares en las que yo estuve presente, participé en El Salvador y en Colombia años atrás, funcionaron y muy bien. Y bueno, pues, ¿por qué no, en la situación que vive nuestro país, intentar algo así? No es algo inmoral. Y no es, no implica impunidad, no implica perdonar delitos del pasado, implica abrir una puerta de solución hacia adelante. Dice hoy el presidente hace unos minutos, señor Espino, nosotros hemos definido una política de cero corrupción, cero impunidad. En el caso del combate a la delincuencia no hay ningún acuerdo ni pacto, está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad, otra la delincuencia. Respondiendo un poco a lo que usted planteaba hace unos momentos allá en La Paz, Manuel. ¿No? Y estamos totalmente de acuerdo. Así debe ser. Bueno, pues muchas gracias por la presión. Gracias, Manuel. De nada, Ciro. Buen día. Saludos. Buen día. Gracias. Bueno. Está bien claro, ¿no? Simplemente creo que queda sentado lo que platicábamos. No es una propuesta del gobierno, ¿no? Y sí, bueno, tiene razón, nada más en la precisión, ¿no? Él deja el cargo porque pide una licencia temporal el 5 de noviembre, era de entre el 5 de noviembre y el 15 de diciembre, pero ya no regresó a su cargo de comisionado de Protección Federal. Entonces, el secretario de Gobernación, que entra como secretario el 26 de agosto del año pasado, lo recibe en octubre y ahí es donde se da esto que te platicó el secretario de Gobernación anoche, ¿no? En mensaje de texto. ¿Qué dice Manuel Espino? Le entregué un documento más un libro, pero bueno... Ya no me volvió a hablar el secretario de Gobernación, pues si cuando le entregas un documento no te vuelven a hablar, es que no le hicieron mucho caso, y ya lo escuchó en voz de Manuel Espino, ni la secretaria de Gobernación ni la de Seguridad. Pues no. Le dijeron, a ver, vamos a explorar esa posibilidad. En fin. Bueno, nos han estado comentando Winton Marsalis, pues sí, en el Festival Cervantino se presentó ayer, tuvo una clínica como normalmente hace él cuando ha venido a México, otros países, tiene una clínica muy padre, ¿no? Donde estuvieron jóvenes niños ayer en Guanajuato. Y en la noche el concierto, mañana tiene concierto en el Auditorio Nacional en esta extensión que normalmente se ha estado haciendo con el Festival Cervantino. Auditorio Nacional, no sé si ya regalaste tus boletos. Yo quería pues uno y no me tocó. No, pues yo quería también, Ciro, pero ni me enteré. Ya lo regaló. En fin, pero sí, pues en la noche, ayer en la noche, por lo que platican, pues un gran concierto de Winton Marsalis. Y bueno, pues siempre es así, ¿no? La familia Marsalis. ¿Te acuerdas que lo vimos en Bellas Artes? En Bellas Artes, Ciro, hace algunos años. Sí, correcto. Sí. Gran concierto, ¿no? Sí. Gran concierto. Sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, vamos a pausa. Por cierto... Nada más para que vean, siempre hay uno peor que uno. En la sección de siempre hay uno peor que uno. La inflación en Italia está en 12%, 11.9% en octubre. El nivel más alto desde 1984, para que vean cómo... Que hagan su PASIC. Que hagan su PASIC, a ver cómo les va por allá. Y así se están dando los números de inflación más recientes, en este caso en Italia. Vamos a pausa, estamos por la mañana. @CiroGomezL, cuenta de Twitter. Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook. 55-51-66-3404. Radio Fórmula en Facebook. Radio-Fórmula en Twitter. Radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Este fin de semana es la segunda vuelta, pues allá en Brasil. Y bueno, pues ¿qué se destaca? La lucha durísima entre Bolsonaro y Lula. No tanto a juzgar por las encuestas, ¿no? Pues fíjate que Lula no. Trae 5, 6 y hasta 8 puntos en encuestas. Pues sí, la vez pasada traía 15, ¿no? Y así le fue. Pero pues dicen que Bolsonaro está con todo, fíjese nomás, distribuyendo apoyos sociales. ¿Por qué será? ¿Tú por quién vas a votar? Yo voy a votar por el Checo Pérez. Por Pelé. Vamos a pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9.25 y un gusto siempre que tenemos oportunidad en este programa de presentar las cosas maravillosas que se siguen haciendo en el país, que no se dejan de hacer en el país. Uh-huh. Problemas sociales, políticos, de todo tipo, pero este país sigue caminando y sigue caminando en algunas de sus partes maravillosamente bien. Y un ejemplo es el Festival Gastronómico Sabores de Yucatán. Es una invitación, una propuesta, Ciro, que va a hacer, ahora nos va a platicar la secretaria de Turismo del Estado de Yucatán, Michelle Friedman, todo lo que va a haber en los próximos días, durante el mes de noviembre. Tiene que ver, por ejemplo, con el Día de Muertos, por ejemplo, es un tema. Tiene que ver con este festival cultural y gastronómico que abarca no una explanada como en otros momentos, sino abarca los restaurantes de toda la ciudad, las plazas de toda la ciudad, de toda la ciudad, por de Mérida, por ejemplo. Por lo que hace al festival, ¿no?, gastronómico. Y algunos eventos muy particulares que ahora nos va a contar, que tienen que ver con cenas, por ejemplo, a seis manos. Y ahorita nos cuenta de qué se trata eso. Platícanos, del 11 al 15 de noviembre en Mérida. Así es. Qué gusto, Michelle Friedman, secretaria de Turismo, Sabores de Yucatán. Sí, bienvenida, Manuel, buen día. Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes, con su audiencia, y sobre todo traer buenas noticias. Como bien dices, estamos ávidos de escuchar lo que también pasa en México. Las buenas historias, las buenas noticias en Yucatán pasan muchas. Llegan buenas noticias. Así es. Por lo general. Sí. Algo muy bueno está pasando en Yucatán, ya lo platicábamos. Ahora Yucatán Expone está aquí en la Ciudad de México, mostrando algo de las artesanías, la cultura, la gastronomía. Van a estar en el Parque de la Bola, todo el fin de semana. Todo el fin de semana a partir de hoy está ocurriendo. Es la tercera ocasión que visitamos Ciudad de México. Hemos estado llevando pedacitos de Yucatán a cada rincón del país, porque todo el mundo quiere algo de Yucatán. Tenemos buena gastronomía, buena cultura, buena historia, un gran turismo. Y buena gente, maravillosos, por supuesto. Los amigos, por supuesto, yucatecos. Y bueno, muchas cosas van a estar sucediendo. Ya decía Manuel, la celebración de la Noche de Muertos, que aquí conocemos muy bien en el centro del país, porque se celebra en Michoacán, en Guanajuato, en diferentes lugares, la tradicional Noche de Muertos. Pero en Yucatán, en la península, se celebra distinto. Es el Hanal Pishán, el Festival de las Ánimas. Tiene la tradición maya una forma muy distinta de celebrarlo, y lo vamos a estar celebrando desde el 28, es decir, desde hoy hasta el 4 o 5 de noviembre. Y posteriormente empieza Sabores de Yucatán, en el marco de un evento que nos llena de orgullo, porque son los 50 Best Latinoamérica. El evento 50 Best es uno de los de mayor reputación en el mundo, en la escena gastronómica del mundo, que premia a los mejores chefs de todo el mundo. La versión continental, la versión de Latinoamérica, se va a celebrar en Mérida, y eso nos llena de orgullo porque vamos a tener a los mejores chefs del mundo, por lo menos a los 50 mejores de Latinoamérica, y a muchos que vienen de Europa, de Norteamérica, de varios lugares del mundo. Y en el marco de eso vamos a estar celebrando la primera edición de Sabores de Yucatán, en donde vamos a ofrecer al público que vengan a disfrutar de catas, maridajes, una parte académica, un mercado, un garden donde se va a producir, o se va a experimentar con el producto yucateco. La sal, la miel melipona, el chile habanero, el cerdo pelón, todo esto que hace de nuestra gastronomía tan diferente y tan única, además de las cenas a seis manos que ya mencionaba Manuel, donde vamos a llevar a diferentes restaurantes de la ciudad a todo este talento internacional, nacional, local, a que experimenten y nos puedan dar estas degustaciones y podamos celebrar la gastronomía yucateca. Pero esto, ¿dónde va a tener lugar? ¿Habrá espacios de...? Me imagino que en los restaurantes, claro, pero habrá espacios públicos. Tiene muchas sedes. Yo creo que hay eventos que ameritan que su sede sea la ciudad completa. Mérida, como todo Yucatán, está repleto de gastronomía. Tenemos gastronomía tradicional, gastronomía contemporánea. Así es que vamos a tener, por ejemplo, las cenas a seis manos específicamente en algunos restaurantes. Los circuitos de restaurantes en las calles 47, 60, 55, que son prácticamente peatonales, todavía no lo son, aunque se acaba de presentar un proyecto muy interesante de hacerlas peatonales en el corto plazo, pero son calles que agrupan a muchos restaurantes y que estarán, como en España sucede, ofreciendo un circuito de tapas, que tú puedes ir de un restaurante a otro a probar sus diferentes sabores. A buenos precios, sabores, me imagino. A buenos precios, por supuesto. Precios accesibles. Van a haber actividades sin costo, actividades con costo, nunca con el ánimo ¿Cómo de... ¿Cómo que sin costo?
Por ejemplo, la entrada al mercado de Montejo. El mercado Montejo en el Minaret, que es una de esas casonas antiguas, sí. En la emblemática Avenida Montejo, vamos a tener producto yucateco. Paseo Montejo. Sí, claro, elegante y bonito. ¿Ahí qué va a haber? Ahí vamos a tener este mercado en el estacionamiento del Minaret, donde se van a poner productos yucatecos. Cerveza artesanal, miel yucateca, desde la melipona hasta todas las otras especies de miel. Sal yucateca, salsas marquesitas, tacos de cochinita. Va a estar el mercado de la 60, un mercado en donde las estaciones se van a disfrazar, digamos, de los productos yucatecos. La estación del pulpo maya. Y vamos a traer chefs de diferentes ámbitos y de diferentes lugares a que experimenten con el pulpo y la gente pueda probar. En fin, algunas cosas van a tener, sí, una cuota de recuperación para los chefs, para los restaurantes, van a ser accesibles sin lugar a dudas, es lo que estamos buscando, y que la gente pueda disfrutar desde la parte académica hasta el poder experimentar y probar los sabores de Yucatán, que yo creo que es una gran forma de representar la riqueza, la historia y la diversidad de nuestra tierra. Entonces, esto, digamos, lo que no tiene costo, lo que puede ser degustación, y lo que sí tiene costo, ¿qué sería? Por ejemplo, las cenas a seis manos. Ahí va a ser buscar a cada restaurante cuáles son los chefs que van a tener de invitados, cuál es el menú y qué costo va a tener. Obviamente estamos hablando de un costo de recuperación, ¿no? Ya será cuestión de cada restaurante qué menú, qué ingredientes va a utilizar, pero la intención, más que sea algo oneroso, es que realmente sea pues una cuota de recuperación donde no se pierda, pero sí se pueda ofrecer algo muy distinto. He estado viendo en Telefórmula, Michelle, no solamente imágenes pues que promueven este evento, sino además una página en la que viene toda una serie de actividades que es la que nos estás platicando, ¿no? Así es. Creo que es importante decir que hay que entrar ahí para saber si queremos ir, por ejemplo, en esas fechas, qué es lo que nos conviene, en qué momentos, y sobre todo preguntarte si el tema de los hoteles es libre o va pegado con el evento, ¿no? Reservación. Porque es libre, tenemos además suficiente oferta hotelera, cada vez más. De hecho, durante la pandemia el único indicador que nunca bajó fue el de la llegada de inversiones a Yucatán. Quedamos el año pasado como la tercera entidad con mayor captación de inversión privada turística. Eso significa que tenemos muchos más hoteles, muchos nuevos hoteles, más de 15,000 habitaciones en el estado. Y por supuesto, Manuel, como bien lo dices, la página yucatan.travel, que es la página en donde siempre podrán encontrar información muy, muy atractiva para practicar el turismo en nuestro estado, los 365 días del año, como dice nuestra campaña. Ahí hay un micrositio de Sabores de Yucatán. Y ahí van a poder encontrar lo que Ciro me preguntaba, en dónde se lleva a cabo. Sí. Bueno, qué actividades, en dónde, a qué hora y si tienen o no tienen costo. Bueno. Pues ahí está la cámara, para que invites. Muy bien, pues invitar a la gente. A todos los mexicanos que nos están eventos, viendo, incluso fuera de México que nos están viendo. Y si nos repites las fechas, claro, Michelle. Entre el 11 y el 15 de noviembre, Sabores de Yucatán en el marco de Latin America's 50 Best. Vamos a tener todo un festejo de los sabores de Yucatán en el marco del año de la gastronomía. Y en yucatan.travel van a encontrar los detalles de esta celebración, así como mucha información que los invite a disfrutar de esta tierra los 365 días del año. Grandes experiencias turísticas para todos los gustos, sustentables, orgánicas, auténticas, infraestructura de primer mundo, conectividad más que suficiente y seguridad, que es algo sumamente valioso. Sin duda. Oye, y entonces lo del Parque de la Bola, por ejemplo, lo de hoy, ¿es de alguna manera parte de esto? Es llevar estos pedacitos de Yucatán que hemos estado acercando a los mexicanos de distintos puntos de la República para que se enamoren de Yucatán, para reactivar la economía. Te quiero decir con mucho gusto, Ciro, que hoy por hoy la economía de Yucatán está creciendo muy por encima de la media nacional. Estamos en el caso del turismo, por ejemplo, que es lo que me toca a mí representar, estamos no solamente recuperando las cifras que dejamos en 2019, que fue año récord, sino que ya estamos hablando de un crecimiento. Estamos hablando de más llegada de turistas, más derrama económica, más conectividad, y eso nos tiene muy contentos. Qué gusto. Qué gusto. La verdad que sí. Felicidades, va a ser un gran éxito, sin duda. Y qué gusto escuchar esto. Muchas ocurre gracias. También en México. Mucha suerte. Muchísimas con gracias. Con las actividades y con Sabores de Yucatán. Oye, y rápidamente un tema que me parece que nos debe llenar de orgullo. Recientemente salió el ranking de la revista Condé Nast Traveler, que es muy, muy prestigiado. Sí, en 2019 sí. Mérida había sido la mejor ciudad de la lista de las pequeñas. Este año quedamos entre las 5 mejores de la ciudad de las grandes ciudades. La vimos y la presentamos aquí. Lo vimos ese indicador. Así. Felicidades. Muchas gracias. Fin de semana tuve oportunidad de estar con
amigos yucatecos y les decía, ¿en serio es tan maravillosa Mérida? Y ¿qué dices? Mejor, eso es lo que dice. Se quejan del calor y de la humedad, pero viven felices, llevan 20 y tantos años viviendo por allá. Nada que no quite una buena cerveza artesanal yucateca. Gracias, bueno, muchas gracias, Michelle Friedman, secretaria de Turismo de Yucatán, y mucha suerte a los queridos amigos yucatecos con estos festivales de noviembre. Gracias. Gracias. Hacemos pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. 9:40 por la mañana, esta es la información. Estamos preparando una denuncia contra quien resulte responsable por la fabricación y manipulación de pruebas en el caso Ayotzinapa, aseguró por la mañana César Omar González, abogado de los 4 militares detenidos por la desaparición de los estudiantes. Dijo que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, debe ser prudente y separarse del cargo por el escándalo y lo dudoso de su actuar. Ante el escándalo y ante lo dudoso de su actuar, separarse del cargo para garantizar un proceso y una investigación transparente. ¿Que se separe del cargo Alejandro Encinas? Pues yo creo que debería ser lo prudente y nos permitiría que las víctimas de esos 43 desaparecidos pudieran tener un acceso a la verdad, verdad, no a una verdad fabricada con pruebas de dudosa procedencia. Evidentemente, implementaremos todas las acciones legales que estén a nuestro alcance. Si se encuentra alguna acción de carácter penal, como pudiera ser una denuncia, pues evidentemente nosotros estamos no solo analizándola, sino preparándola en contra de quien resulte responsable y en contra de quien haya faltado a la verdad. El documento que recibí de Manuel Espino hace unos 7 meses fue un libro de su autoría y me comentó que contenía una estrategia para combatir la criminalidad, partiendo de una negociación con organizaciones criminales. Al poco tiempo dejó el cargo de comisionado del Sistema de Protección Federal, nos dijo el secretario de Gobernación Adán Augusto López sobre las palabras expresadas ayer en un foro en el Senado por el exfuncionario Manuel Espino, quien dijo que le había entregado un documento al secretario de Gobernación para buscar un acuerdo con los grupos criminales. Buscaba la manera de pacificar el país, por eso le entregué un documento y ejemplares de mi libro al secretario de Gobernación hace un año. Quería lograr la reinserción social de los grupos criminales a cambio de que cooperaran con la pacificación de México, pero esa propuesta no encontró eco y fue desechada, aseguró por la mañana Manuel Espino. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma recibirá a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en el Teatro Campo Amor de Oviedo, en España. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 82 centavos. Bueno, saludamos a Elena Chávez, la autora del libro, del controvertido libro El Rey del Cash. Y la saludamos porque revisábamos, Jaime, en la mañana y como por cuarta semana consecutiva el libro se mantiene. Bueno, estuvo como el libro más vendido en la plataforma digital de Amazon. Ahora ya cayó al segundo, segundo lugar de Amazon. ¿Y cómo estás viviendo la experiencia, Elena? Elena Chávez, gusto en saludarte. Buenos días. Hola, Ciro, ¿cómo estás? Buenos días. Más allá del éxito, de ventas que sigue siendo el libro, ¿cómo, ya casi un mes de su publicación, cómo estás viviendo la experiencia, Elena? Bueno, pues realmente ha sido algo que yo no esperaba. Yo no estoy acostumbrada a esto, ¿no? Realmente la expectativa era que iba a ser un libro que iba a impactar, pero no al nivel de lo que estamos viendo. Entonces sí ha sido una experiencia fuerte para mí. Bueno, pero ¿cómo has vivido? El libro comenzó a circular a principios de octubre, estamos a final de octubre, Un mes. Sabes perfectamente bien la andanada que te lanzaron, sobre todo en las dos primeras semanas del mes desde Palacio Nacional. ¿Cómo lo has vivido? Sí, Ciro, pues mira, ¿qué te digo? La he vivido pues con algo de temor, obviamente, por la situación, como bien dices, de todo esto, el linchamiento que me dieron, y también porque pues estoy hablando de un personaje muy importante, ¿no? El presidente de la República, y bueno, sabemos que tiene absolutamente todo el poder. Déjame decirte que no ha pasado nada. Yo he tomado mis precauciones, pero no, hasta ahorita yo no he recibido amenazas o cosas directas de ellos, no, sí, no. O sea, no puedo mentir ni decir cosas que no han sucedido. Nada. Durísimos en tu contra, en la palabra, pero en la acción, nada. Nada más en una ocasión hubo un tipo fuera de su casa, estaba escondido atrás de una camioneta con placas que estaban, que no eran las registradas, eran falsas, y los vecinos lo vieron, yo avisé,
pero de ahí en fuera, bueno, pero sí, fíjate que la Fiscalía de la Ciudad de México me acusó de maltrato animal y me puso una multa, ¿tú crees? Entonces, que es una vieja historia. No, apenas ¿sí? ahorita, apenas ahorita. ¿Te acuerdas entonces, que ya habías tenido un problema hace varios ¿sí? años? Que dimos tanto en este programa, pero hace 6-7 años. ¿Seis, siete años, Elena? Cuando Claudia Sheinbaum llegó a delegada de Tlalpan, unos 5 años. Me sucedió eso, sí, y y bueno, pues yo he sido activista por los animales muchos años, y ahora mucha casualidad que me acusan de maltrato animal sabiendo que es lo menos, ¿no? Entonces, ha sido mínimo, creo que ha sido mínimo lo que he recibido de parte de ellos. Yo considero, Ciro, sí ha sido un fenómeno editorial de venta. Realmente no te puedo decir cuántos libros se han vendido. Lo que ellos me dicen es que nunca en la historia de la editorial se habían vendido tantos libros en tan poco tiempo. Pero cifras todavía yo no tengo. Entonces, pues yo lo único que te puedo decir es que no me han desmentido. El presidente no ha dicho que es un engaño o que es una mentira. Y pues bueno, para mí eso es importante porque ellos saben que lo que yo estoy escribiendo es la verdad y no pueden, no lo pueden negar, Ciro. Bueno, pues felicidades por la recepción que tuvo, podemos decir ya, pasado el libro, se va a seguir vendiendo en las plataformas digitales, pero por el éxito que tuvo este mes de octubre, El Rey del Cash, el libro de Elena Chávez. Felicidades, Elena. Ciro, muchas gracias. No sé si me permitas comentar algo. Sí. Rápidamente. Fíjate que he visto el uso político que le han dado a los partidos, los senadores al libro. Y bueno, pues la verdad es que yo no estoy de acuerdo. Yo ese libro lo hice totalmente pues ciudadano. Yo no he estado con ningún político ni he ido a ver a ninguno precisamente para pues no contaminar lo que yo hice. Entonces he estado viendo que las denuncias y todas estas cosas que están haciendo y la verdad es que no estoy de acuerdo. Es imposible evitar que lo hagan, pero finalmente creo que quien tendría que tomar acciones en este caso, si les parece, pues serían los propios ciudadanos y no los partidos políticos. Los ciudadanos pues tomaron su posición y la posición fue buscar el libro, comprarlo y supongo leerlo. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Elena. Al contrario, Ciro, gusto saludarte. Elena Chávez, autora del libro El Rey del Cash, más allá de todo lo que se diga y se critique de su contenido, exitazo. Sin duda que sí. Señor. De ventas. Cambio de tema. Hablando de ventas. Sí, hablando de ventas y de ventas que se pueden ver afectadas de manera importante, preocupación de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes. Deseamos ayer una manifestación que fueron a hacer afuera de COFEPRIS. ¿Por qué? Porque hay un proyecto en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para que no se exhiban los cigarros, concretamente en las pequeñas tiendas pues, en el país. Y esto puede impactar, lo han dicho ellos, de manera muy fuerte, porque pues, ahora sí que es parte de las ventas importantes. Dicen quizás hasta el 30% de los ingresos de estas tiendas pequeñas. Cuauhtémoc Rivera es presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes. En la línea telefónica, Cuauhtémoc, buen día. Buen día, Cuauhtémoc. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días, Ciro. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio. Si bien es un proyecto, ¿qué tan cerca estamos de ver la discusión? Y en una de esas que tomen en cuenta la preocupación, sobre todo económica, por la afectación que puedan tener, Cuauhtémoc. Sí, mira, una precisión. La venta de cigarros en los pequeños comercios genera unas ventas directas y otras indirectas. Al ticket mensual, al fin del día, representa entre el 25 y el 30% de ventas directas e indirectas, y es un nicho de mercado que es muy importante en este canal, en tanto que todavía hay un grupo importante de la población que demanda este producto. Nosotros estamos promoviendo esta venta porque es una venta legal, el producto es legal, precisamente autorizado entre otras instancias como el PIB. Y ahora COFEPRIS presenta un decreto de modificación, de reforma al reglamento de la Ley General de Tabaco, que entre otras cosas pide o exige que no exhibamos los cigarrillos, que las escondamos
a la vista de la clientela, y nosotros decimos que esto no es viable porque, por un lado, conculca el derecho de los consumidores, de nuestros clientes, que tienen a ver qué quieren comprar, los precios, establecer diferencias y decidir si lo compran o no. Esto es una el apego a su libre apetito. Este es un derecho constitucional. El otro asunto es el libre comercio, que en tanto son mercancías legales, nosotros tenemos toda la oportunidad de venderlos y se cancela también la libre competencia. Este decreto va a contrapelo del espíritu general de la Ley General de Tabaco y pretende sobreponer el reglamento al espíritu de la ley. Pero parece que Cofepris, Cuauhtémoc, parece que Cofepris va de frente y no se va a quitar. Pues sí, lamentablemente vivimos en un país al revés. Mientras que los cigarros de contrabando gozan de total impunidad en su venta en las calles, grupos de consumidores de marihuana se ponen al lado del Senado a consumir marihuana y todavía la marihuana no está legalizada. A nosotros, que nos estamos dedicando a vender cigarros legales, se nos tiene complicada la vida con esto. La verdad, esta medida de Cofepris es peligrosísima porque se busca elegir como la santa inquisición que va a decir qué vender y qué no vender, y qué sí. Tiene la gente la oportunidad de poder ver a consumir o no. Bueno, pues vamos a estar al tanto, a ver qué pasa, sobre todo la próxima semana. Ojalá podamos volver a hablar con usted, Cuauhtémoc. Muchas gracias. No, me haría mucho gusto y estamos en la orden. Gracias. Gracias, Cuauhtémoc Rivera, gracias, el presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes. De Pequeños Comerciantes. Oye, antes Camilo, de irnos. Sin más, Camilo Montoya, reportar, Ciro, que es un periodista de CBS News, está reportando que hay... En el último año fiscal para Estados Unidos, está terminando, es por lo menos 853 migrantes murieron en el intento de cruzar la frontera México-Estados Unidos en estos últimos 12 meses. Convierte este año 2022 en el año más mortífero 853. Para los migrantes registrado en el gobierno de Estados Unidos. Acompaña con una gráfica, son datos de ellos. Pues sí, simplemente se dispara la gráfica. Bueno. 853. Oye, y no quisiera que terminara la semana sin que cuando menos comentes lo que te pasó en el aeropuerto cuando ibas o regresabas a este viaje que hiciste allá para ver a la familia Levarón. Salía yo el 17, hola Ciro, hola Manuel. Humberto, buen día. Salía yo el 17 a las 6:00 de la mañana atravesando el filtro de seguridad de la Terminal 2. Pasé con una navaja que no debía por un descuido, no la pasé a la maleta de documentación. Una navaja suiza. Una navaja suiza de varias herramientas, la detectaron bien, sí. Me la retuvieron bien. Para no perder el vuelo, abandoné el objeto, pero como finalmente sí lo perdí, regresé a tratar de recuperarlo. Revisaron la góndola en la que se almacenan los objetos de paso prohibido, como líquidos, cosas que parezcan peligrosas, pero resultó que ya no estaban. El personal de seguridad privada del aeropuerto explicó primero que se la habían robado, que tenían al personal retenido, que le estaban revisando todos los objetos, no apareció. Me dijeron que en las cámaras no se veía nada y me dieron una versión final de parte del personal de la empresa de seguridad privada que se llama SSIAQRO, SADCB, Seguridad Privada, que ya revisando bien las cámaras, la navaja cayó del lado de los pasajeros, es una banda ancha, que un pasajero la vio y dijo, ¡ay, güey! La recogió a la vista de todo el mundo. ¿Y se fue a su vuelo? No, se regresó a documentarla. Bien. Volvió a volar con rumbo de... ¿Te volaron una navaja? Se la clavaron. Se clavaron mi navaja. Se nos acaba el tiempo. Yo sí lo ocupo para trabajar. Con este propósito, a ver si recuperamos, porque no es el primer caso que... Sí, sí, sí. ¿No? Pues ahí, recuperamos ahí, este tema. En un área de seguridad nacional. Chale. Sí la uso. Bueno, no trae corta uñas. Ya nos vamos. No les va, no buen fin de semana. Pásela. Se quedan con Javier Poza. Pásela muy bien.